Sí, ya estamos en la reunión con la presencia de Enrique Villanueva. Él nos va a tocar el tema, la promesa de la cuarta dimensión y el despertar de la conciencia. Creo que muchos de ustedes ya conocen a Enrique. Él es hipnoterapeuta, especialista en temas de conciencia, en temas que tienen que ver con el desarrollo interior. Y también él ha tenido experiencias de contacto con guías extraterrestres. Y digamos, de pronto, para que inicie la experiencia que nos va a compartir, las experiencias que nos va a compartir, que nos pueda contar cómo empezó en todo esto, ¿no? Más bien, Enrique, abre tu. Voy a silenciar a todos y luego, Enrique, abres ya tu audio. Ya. Ya está, perfecto. Bien, entonces, bueno, vengo participando de la experiencia de contacto desde la década del 80, que fue cuando me sumé a la experiencia del Grupo Rama. Pero ya desde antes tenía la inquietud por entender un poco el aspecto oculto de la realidad, lo misterioso. Crecí en la casa de personas que ya estaban interesadas en estos temas. Y mi papá, por ejemplo, había sido miembro de la Sociedad Teosófica, era muy amigo del doctor Víctor Yáñez, ¿no? Él participó también del movimiento masón, fue parte de los Rosacruces, de los Gnósticos, y tuvo una temporada corta también con Rama. Él era médico cirujano, mi papá siempre era un inquieto de saber de las cosas ocultas, de los misterios de la vida, entonces tenía toda una biblioteca él saturada de estos temas. Yo digo que me desarrollé como un niño común y corriente y a los 12 años más o menos empecé a tener experiencias espontáneas de desdoblamiento. Ya a los 7 años había tenido un avistamiento muy importante para mí. Se quedó en mi memoria. Fue ese el año en que apareció una nave sobre Pueblo Libre, Breña, y a los pocos días hubo un reporte de esa misma nave que hubiera llegado, creo, hasta las costas en Chile. Esto fue como abril de 1977, si no me equivoco. Bueno, de ahí es como que un periodo largo de tiempo en el que aparentemente todo iba normal y a los 12 años empecé con esta experiencia espontánea de desdoblamientos. Puesto que yo sabía que estaba entrando en la pubertad y yo sabía que venían cambios con la pubertad, yo asumí que de pronto se trataba de parte de esos cambios, ¿no? Entonces hablé con mi papá y le dije, ¿qué cosa es esto? Porque me voy a dormir y aparezco en otro lado, no entiendo qué me ocurre. Y mi papá me dijo, bueno, eso no tiene que ver con la pubertad, en realidad es un desdoblamiento astral y me explicó que él también había tenido experiencias espontáneas de ese tipo y contándome su historia, me señaló los libros que podía yo consultar de su biblioteca, pero me encontré con una vasta literatura relativa no solamente a desdoblamientos astrales, sino a meditación, a visión de auras, a métodos de introspección, había de todo en esa biblioteca. Entonces, entrar por el lado del desdoblamiento astral fue nada más abrir una puerta, ¿no? Porque de allí salté a otras cosas y empecé a devorar todo el material que había en esa biblioteca. Y por años estuve no solamente estudiando, sino practicando los métodos, aproximándome a los diferentes grupos, pero más que todo viviendo la experiencia del contacto con lo no ordinario en términos muy individuales, ¿no? Cosas que yo no podía verificar afuera, más allá del plano de mi propia mente. El año, ¿qué ha sido? En 1987, yo estaba descansando cuando de pronto he visto que aparecía súbitamente en un desierto. O sea, ya no estaba en mi cuerpo, en mi cama, estaba en un desierto caminando. Y ya para ese entonces, yo ya tenía un control del desdoblamiento astral, ya no era como que me asustaba.
Sin embargo, me daba cuenta de que se me había proyectado ahí y no había sido algo voluntario, algo me había llevado a ese espacio. Entonces, estando en ese desierto, vi que el cielo tenía los tonos del atardecer, iba a caer la noche en cualquier momento, y yo decía, no sé ni cómo me trajeron hasta acá, pero tengo que buscar a alguien que me guíe en este lugar, ¿no? Y en medio del desierto veo algo que se levantaba a la distancia, y entonces empecé a caminar hacia eso que estaba de pie. Es un desierto plano, árido por todos lados. Entonces yo pensé que eso que estaba de pie era un hombre o alguien que quizás pudiera orientarme. Pero conforme me iba acercando, caminando, me doy cuenta de que no era una persona, sino era un árbol que permanecía de pie. Y cuanto más me acercaba, más imponente se veía el árbol. Y era un árbol seco. Era un árbol de corteza blanca, como si estuviera petrificado, como si hubiera estado ahí por cientos de miles de años seco. Y cuanto más me acercaba a él, les digo, más majestuoso, más grande se veía, sus raíces se hundían en la arena del desierto de manera tal y tan masivamente que yo estaba totalmente convencido de que ese árbol jamás se iba a rendir al desierto, nunca se iba a caer. El árbol tenía un tronco muy ancho y atrás del árbol yo veía una radiación, una luz muy intensa. Entonces pensé que era la luz del atardecer, el sol probablemente poniéndose. Pero quería verlo, así que empecé a rodear el árbol, ya que había llegado hasta sus raíces, empecé a rodearlo para ver qué había del otro lado, para ver el atardecer, según yo. Pero cuando llego al otro lado del tronco, que les digo era muy ancho, me doy con la sorpresa de que ahí estaba un anciano vestido de blanco, había una especie de pedestal como de mármol, y encima de este pedestal de piedra se encontraba un libro abierto. Y en cuanto vi al anciano, pude sentir como la bienvenida, sin palabras, y un sentimiento de que me había estado esperando allí por mucho tiempo. Me sentí bien en la presencia de este anciano, él me señaló el libro y obviamente me estaba invitando a leerlo. Entonces, al acercarme al libro, lo primero que vi fueron símbolos grabados en estas planchas metálicas que eran las hojas y me sorprendí porque no entendí absolutamente nada. Entonces me volteé al anciano como para preguntarle de qué trata esto, qué significa. El anciano volvió a señalar el libro y en ese momento yo estiré las manos para tratar de tocar estas páginas y en ese momento he sentido como si los símbolos, como si el libro estuviera vivo. Esa era la intención. La impresión que daba era como que había una energía de vida que salía del libro y los símbolos estaban comunicándome historias. Y yo podía ver con claridad que si movía las páginas del libro hacia la derecha, iba a poder ver el futuro de la humanidad. Y si me iba por las páginas de la izquierda, iba a poder ver el pasado de la humanidad. Era como tener acceso a todo el registro de información ahí. Y entonces yo empecé a revisar los símbolos y les digo que estos símbolos no eran como conceptos o palabras en sí mismos, sino más bien como puertas abiertas al significado. Cada símbolo me aportaba con una barbaridad de imágenes y sensaciones y veía el planeta Tierra con tres lunas, veía una luna roja, veía un asteroide impactando el océano, cosas que de pronto podían ser chocantes, pero yo sentía no que estaba aprendiendo cosas, sino que estaba nutriéndome de información. Sentía un hambre desproporcionada por querer enterarme de todo y saber. Entonces empecé a recorrer las páginas para adelante y para atrás en desorden, y el anciano se acercó a mí, me puso la mano en el pecho y me empujó hacia atrás. Y yo me di cuenta de que estaba haciendo algo indebido, de que no era lo correcto acercarme de esa manera al libro. Y sin embargo le dije al anciano, necesito saber más, como que no es suficiente, ¿no? Es como reclamándole casi, no me has traído hasta acá para quedarme así, tengo que saber más. Entonces me acerco de nuevo y el anciano nuevamente me detiene y señala a la parte alta del árbol. Y en una de las ramas estaba una serpiente enorme, parecía una serpiente constrictor enrollada y dormida. En lo personal, y cuando yo estoy consciente, yo no le tengo miedo a las serpientes, pero en este caso en particular yo sentí un horror que no podía entender. Y ese terror me hizo darme cuenta de algo. Yo había sido sometido a una prueba en ese momento, y en esa prueba yo estaba representando no a mi persona, sino a la humanidad. Era como que la humanidad estaba siendo puesta a prueba y yo no había pasado la prueba. Yo estaba defraudando a toda la humanidad en este proceso de haberme acercado de esa manera tan irreverente al libro.
Podemos llamarle libro de la vida, podemos llamarle el árbol de la vida, podemos tratar de dibujar símbolos en torno a esto, pero eso fue lo que yo estaba viendo allí y sentí que no había pasado la prueba y me sentí devastado. Y el anciano, en ese momento, es como que me asignó otra misión. O sea, no me lo dijo directamente, pero era como si al no haber pasado esa prueba, no es que hubiera fallado, sino que ahora podía funcionar de otra forma. Y entonces me dijo, debes buscar mostrar el poder, la fuerza de lo viviente. Busca el camino por el que la luz se hace sólida. Enseña a aquel que mora en las sombras donde se halla la luz. Entrega la fuerza al que permanece en la debilidad. Y empezó a dar una serie de metáforas así de dualidad, de llevar una cosa de lo que está en caos al orden. Y mientras él iba diciendo estas cosas, yo trataba de retener todo lo que me decía. Y en ese momento he escuchado gritos. En mi habitación física, mi prima había llegado de visita y ella estaba durmiendo en la cama adyacente a la mía. Mi prima en ese momento ha despertado para ir al baño y ha visto, dice ella, a dos seres muy brillantes, vestidos de túnicas blancas, sentados sobre mi cama. Y cuando ella ha visto eso, se ha impactado y ha empezado a gritar. Entonces, sus gritos me trajeron a la conciencia en el cuerpo físico y yo abro los ojos y vi una silueta luminosa moviéndose al lado de mi cama. Y me empecé a asustar también, cerré los ojos y le dije a mi prima, cálmate, tranquila, no pasa nada. Bueno, cuando ella ya se calmó, abrí los ojos yo y ya no se veía nada. Y ella también estaba respirando un poco agitada. Le pregunté qué había pasado y me dijo que había visto estos seres sentados sobre mi cama, ¿no? Para mí fue importante esto porque si bien había tenido experiencias de avistamientos previamente durante mis meditaciones en la azotea de la casa, o en meditación profunda había sentido el encuentro con entidades. Por primera vez yo sentía que tenía un testigo de que esas experiencias con una realidad no ordinaria podían vivirse no solamente de forma individual, sino que podía vivirlas con alguien más. Y en este caso mi prima era testigo de que lo que yo estaba viviendo en el astral de pronto podía ser percibido también de alguna forma en el plano físico. Eso la de que podía de pronto participar con más gente de esta experiencia, que no estaba solo en esto. Así que a partir de ahí fue como que empecé a buscar acercarme un poco más a esa otra realidad. Si mi prima podía verla en esos términos, entonces yo también podía acercarme un poco más, dar un paso más en esa dirección. Así que intensifiqué la meditación, intensifiqué todas mis prácticas espirituales buscando ahora el contacto con estos seres de cualquier otra realidad que fueran. Si ellos buscaban amistad aquí en la tierra, pues yo estaba dispuesto, ¿no? Y sí, medité más y empezaron a ocurrir una serie de experiencias que me acercaban a la experiencia de Rama ya. Yo no había participado hasta ese entonces de Rama, tenía 17 años. Y en mis meditaciones se me indicó que ellos, quienes quiera que fueran, estos seres de otras realidades, iban a visitarme muy pronto y que yo tenía que estar dispuesto a ello. Esto fue un desdoblamiento astral espontáneo que tuve una tarde. Sentí que el teléfono estaba sonando. Yo estaba tomando una siesta en mi casa. Al escuchar el teléfono, corrí el teléfono porque nadie contestaba. Al levantar el teléfono, escucho esta voz que me decía, no, vamos a ir a visitarte pronto. Tú pediste un amigo en las estrellas y nosotros estamos aquí. Así que muy pronto vamos a visitarte. Pero la voz cambiaba. Conforme iba hablando, se tornaba una voz de mujer, de niño, de anciano, hasta que de pronto ya no había más voz. Y en ese momento yo he colgado el teléfono y el teléfono seguía sonando. Y entonces me di cuenta de que no estaba en mi cuerpo. Y he regresado súbitamente a mi cuerpo y el teléfono físico estaba sonando. Entonces me he levantado ahora físicamente, he corrido al teléfono y al levantar no había ningún sonido, no había nada. Pero me quedé con ese sentimiento de que pronto se iban a dar las condiciones para que yo pudiera tener un encuentro con ellos. No habían pasado ni días cuando en las noticias anunciaban que el grupo Rama iba a tener una experiencia de contacto en el desierto de Chilca. Y así fue como me enteré de las prácticas de Rama. Bueno, ya sabía por mi padre que había participado algunos meses con Rama, pero en este caso, esta era una invitación a acercarme ya físicamente al grupo. Y bueno, me acerqué al grupo, eventualmente empecé a recibir la instrucción del grupo, primero con Elmo y Hulda, luego con Miguel y Edwin. Y así fue como completamos las prácticas y empecé a vivir la experiencia de este encuentro con esta realidad no ordinaria
ya con amigos. Ya no estaba aislado en mi práctica de meditación individual, sino que podía vivirlo en grupo. Los objetivos de Rama me parecían muy importantes. Desde el inicio me parecieron importantes y obviamente me identifiqué mucho con varios de ellos. Entre ellos, lo que llamaban la recepción del libro de los de las vestiduras blancas. El libro que yo había visto en esa experiencia de desdoblamiento, muy probablemente era eso, o era lo que yo pensaba en ese instante, ¿no? Y yo decía, no debe haber accidente en el hecho de que este grupo desde los 70 venga recibiendo información similar o parecida a la que yo he estado recibiendo en mis meditaciones. Entonces, obviamente me involucré mucho con Rama, trataba de acercarme a los orígenes, buscaba en los archivos de información de comunicaciones para enterarme de lo que había pasado antes. En mis meditaciones, durante la preparación de Rama, recibí símbolos, símbolos que luego yo trataba de buscar en la referencia de Rama y muchas veces no encontré estos símbolos, pero me di cuenta de que sí existían y empecé a encontrarlos en diferentes culturas de otras partes del mundo. Símbolos que eran muy antiguos, ¿no? Y que de pronto tenían un significado importante para nuestros días también. Entonces, yo iba tomando nota de todo esto, yo escribía mis diarios, así que en mis diarios todavía tengo toda esta información. Y empecé a acercarme así a la experiencia del contacto cada vez más y más. Otro de los temas, de los objetivos de Rama que me llamaba la atención también, era el del ingreso a la cuarta dimensión. Supuestamente se estaba preparando a la humanidad para hacer este salto en conciencia. Y me llamaba la atención sobre todo que si bien en Rama se preparaban en meditaciones, concentración y visualización y la experiencia de contacto, en realidad era como que no había un énfasis directo en lo que es la experiencia de la cuarta dimensión, lo que puede significar para nosotros. Y puesto que en el ambiente no vibraba esa necesidad de saber más, es como que yo lo puse a un lado, sin embargo estaba ahí como un signo de interrogación. Sobre todo porque recibí en una meditación un símbolo que llamó mucho mi atención, un símbolo que señalaba la cuarta dimensión como una meta importante. Les voy a enseñar el símbolo ahora. En el último libro que publiqué, que se llama Lo que pienses cosecharás, en una de las últimas páginas, incluí el símbolo, porque creo que es importante. El símbolo original no presenta a ese hombrecito sentado meditando al centro, es solamente el triángulo y el círculo, ¿sí? Yo estaba meditando en mi azotea, ya y como parte integrante del grupo Rama, cuando apareció el símbolo como si fuera una explosión de luz en mi frente, y la luz en mi mente parecía cegarme, y de pronto apareció como en líneas doradas este símbolo del triángulo cortándose con el círculo. El símbolo en sí mismo no traía un sonido adherido a él, pero al ver el símbolo yo conocía perfectamente su significado. Y el significado decía, está naciendo lleno de poder, pero requiere de equilibrio en los tres planos, el plano físico, mental y espiritual. Es el humano de cuarta dimensión de la conciencia, es el hombre sol en la tierra. Eso fue lo que recibí como contenido de ese símbolo. Como digo, no es el concepto lo que significa el símbolo en todo caso es una puerta abierta al significado, pero me comunicaba eso. La idea de que si nosotros, como el triángulo, el ser humano, el triángulo que mantiene su balance físico, mental y espiritual, es capaz de mantener ese equilibrio constante, pues eventualmente el triángulo llegará a conectarse con su fuente. Porque el círculo viene siendo el origen, ¿no? El creador. Y desde su centro se emanan estos rayos que vienen a construir el triángulo que nosotros somos. Entonces existimos como una emanación de la fuente, eso lo entendía bien. Pero ahora entonces se nos hablaba que en el momento de alcanzar el equilibrio de esos tres planos, nosotros estaríamos reflejando la naturaleza de ese hombre de cuarta dimensión de la conciencia, ser humano que es el sol en la tierra. Y recibí el símbolo, recibí la información, pero igualmente no sabía qué hacer con ella. No entendía de qué se trataba todavía. Traté de compartirlo con amigos de Rama, pero nadie había recibido ese símbolo. Lo busqué en el archivo de comunicaciones Ramas, tampoco existía, y sin embargo lo encontré inscrito en el primer libro de la misión Rama, el libro de Sixto. El gráfico que aparece al frente, pues aparece una especie de estrella de seis puntas con un círculo también cortándola.
Si yo elimino uno de los triángulos, queda entonces el símbolo que yo había recibido, el triángulo con el círculo. Después me enteré que una buena amiga de Rama, que ella estuvo en los orígenes y que vivió una temporada aquí en los Estados Unidos, ella, por inspiración, recibió ese gráfico. Después tuve oportunidad de hablar con ella muchos años después, cuando yo ya vivía aquí en los Estados Unidos. Pero bueno, el símbolo existía. El símbolo era también muy similar al del Ankh egipcio. De hecho, el Ankh, si ustedes recuerdan, es como una especie de llave. Es como si fuera un circulito y hay dos líneas y una abajo. Pero la parte de abajo parece como un triángulo. En la versión griega, la parte de arriba del Ankh es la letra omega, ¿sí? Y la parte de abajo del Ankh es la letra alfa, que es como un triángulo. Entonces, si ustedes colocan al alfa y el omega juntos, representan el principio y el fin. Bueno, es el mismo significado del Ankh egipcio, que es la llave de la eternidad o de la vida eterna. Entonces, de alguna manera, el significado de la vida eterna, el significado de lo que era el principio y el fin, el alfa y el omega, estaban contenidos en la idea de lo que era el ser humano de cuarta dimensión, el hombre sol en la tierra. Se iban como nutriendo estas ideas de otras nuevas y referencias de otras culturas. Encontré también que el símbolo podía observarse en el Aura Mazda. Si ustedes ven esa representación de Aura Mazda, este dios de Oriente, van a ver que en Persia se le graficaba como una especie de hombre barbado que viste un faldón, que es un triángulo grande, que tiene unas alas que se extienden a los lados y él está rodeado por un halo o por un círculo. Claro, ahí está inscrito entonces el círculo y el triángulo otra vez. Entonces, Aura Mazda también representaba ese hombre sol en la tierra. Entonces, este ser de cuarta dimensión no es algo nuevo, en el sentido de que ha existido a lo largo de diferentes edades, en diferentes versiones culturales, y sin embargo, ahora se nos hablaba de que esa versión esporádica, dispersa por el planeta, podía expresarse ahora como una experiencia colectiva. Aparentemente eso es lo que se nos decía en Rama, que el ser humano, la humanidad entera, iba a entrar a cuarta dimensión. No iba a ser solamente la experiencia de Aura Mazda, o la experiencia de algún sacerdote egipcio, o la experiencia de un Jesús o un Buda. Bueno, si ese era el caso, pues yo estaba abierto a la experiencia y me imaginaba que todos los Ramas también, aunque no tenía de dónde agarrarme en la experiencia de Rama para anclar esa vivencia de la cuarta dimensión. Eventualmente, en la preparación, tuve la oportunidad de practicar lo que era la psicografía, tratando de ser la antena de mi grupo de jóvenes. Éramos la mayoría ahí adolescentes, jóvenes, y no teníamos una antena en ese momento. Practicando la recepción, tuve un primer encuentro con los guías. Había estado por 3 noches consecutivas tratando yo de recibir y no recibía nada, solamente sentía energía bajando por mi cuerpo. En la segunda noche sentí la presencia de alguien en el cuarto. La tercera noche, que estaba en la sala, sentado en la mesa con lápiz y papel esperando, he sentido la energía otra vez, he sentido la presencia de alguien. Volté a mirar, no había nadie en la sala. Cuando trato de volver a poner el lapicero en el papel, cierro los ojos y veo con claridad en la pantalla mental que se acerca por detrás de mí alguien con las manos estiradas. Veo las manos abiertas y veo luz saliendo de sus palmas y atravesándome la cabeza. Y en ese momento, la energía que pasaba por sus manos corría por mi cabeza haciendo un zumbido que yo podía escuchar físicamente. Sentía mis oídos zumbando, un zzzz. Y al tercer zumbido, he visto como una explosión de luz en mi frente, y del otro lado de la mesa apareció este ser alto, muy bien formado, con una túnica blanca, el cabello largo hasta los hombros, el típico guía de Rama, el guía de Orión, ¿no? El oriental, el mongol. Él estaba parado del otro lado de la mesa, yo estaba con lápiz y papel, y yo no podía creer lo que había pasado, estaba muy asustado. Recuerdo que quería romper el hielo porque me sentía desesperado, tenía ganas de correr y le pregunté, ¿vas a dictarme algo? ¿Qué va a pasar aquí? Y entonces él, sin abrir la boca, simplemente he visto, bueno, no he visto, he sentido como si de su presencia se emanara esta energía que me abrazaba. Y esa energía yo la podía sentir físicamente
Y la energía me abrazaba no solamente como un evento físico, sino como una experiencia emocional. Me abrazaba con amor de hermano. Y yo podía sentir su amor fraternal, que inmediatamente mi cerebro tradujo con las palabras pequeño hermano o hermanito. Entonces sentí que él me estaba diciendo hermanito, pero al mismo tiempo estaba sintiendo amor fraternal. Y en ese momento todo el miedo que yo sentía como que se diluyó, me relajé y ya me dejé llevar por la experiencia. Y bueno, él me comunicó que se había visto en la necesidad de descender porque yo no era la antena del grupo y que yo debía ir al grupo, en este caso el grupo Armonía con el que nos reuníamos en la casa de la familia Castro. Tenía que ir y comentarles la experiencia, que de entre ellos iba a salir la persona que era la antena del grupo. Después de decirme esto, él permaneció en silencio observándome y yo les digo que tenía 1000 preguntas en la cabeza, pero en ese momento es como si mi mente se hubiera quedado en blanco. Por más que trataba de buscar una, aunque sea una sola pregunta, no podía acceder a ninguna de ellas. Y entonces él me miró. Alrededor de su cuerpo había como un contorno luminoso. Y en el momento que él sonríe, en ese momento ese contorno luminoso se hace más brillante y toda su imagen empezó a brillar y colapsó en el aire como si fuera un punto, como esos televisores antiguos en blanco y negro que los apagabas y se reducían a un punto. Entonces él desapareció en el aire y yo me quedé con esta impresión de no saber qué había pasado. Estaba muy confundido. Obviamente cuando me tocó ir al grupo Rama, en este caso los amigos donde yo me entrenaba, les comenté la experiencia. Pero ahí en la casa de los Castro jugaban mucho ping-pong y hacían cosas como para entretenerse. Entonces era como que no me prestaron mucha atención a la experiencia y estaban más entretenidos en otras cosas. Pero en eso llega Víctor Benítez, que era un amigo que había estado 2 semanas ausente por temas de trabajo. Y al escuchar mi experiencia se sienta a mi lado y me dice, cuéntame exactamente cómo pasó, qué hiciste. Y le conté paso por paso todo lo que había hecho para tratar de hacer la recepción psicográfica y él tomó notas de todo esto y a los pocos días me llamó y él había empezado a recibir los mensajes. Él era la antena de nuestro grupo. A través de Víctor empezamos a recibir mucha información que luego nos fue guiando en variedad de diferentes vivencias que tuvimos, cosas, viajes que se dieron con el grupo y todo lo que pasó ahí. Bueno, fue una experiencia muy rica, muy bonita. Yo digo que Rama fue en mis raíces y pues siempre valoro mucho y siento mucho cariño por todo lo que se vivió en la experiencia de Rama. Obviamente hubieron experiencias de Sendra, hubieron experiencias de la recepción de los cristales. En algún momento se me invitó a subir a una nave, yo tuve mucho miedo, no pude hacerlo. Eventualmente me invitaron a ir al desierto con otros amigos más de Rama, pero nada más yo me presenté y bueno, tuve la experiencia de cuando llega esta neblina bien brillante, venía avanzando por la quebrada, la neblina a las 5 de la mañana y era el único lugar para salir pues a la carretera. Entonces yo dije, si tengo que pasar por la neblina, paso, pero yo no quiero vivir esta experiencia solo. Y sin embargo, entro a la neblina y ahí es donde tengo un encuentro con este ser y bueno, toda una experiencia de ingresar a un recinto, en un ala que estaba como en arco y perder horas, ¿no? Cuando yo he regresado ya a la carretera, según yo no me había detenido de caminar, pero no tenía ninguna memoria de lo que había pasado. Se me habían borrado varias horas. Yo sabía que la caminata desde la estrella hasta la carretera eran 4 horas, ¿no? Pero no, yo había salido a las 5 de la mañana que vi la neblina y debería haber llegado a las 9, pero era ya la 1 de la tarde. Entonces, algo había pasado en esas horas y yo no podía recordarlo. Y me frustré muchísimo de no poder acceder conscientemente a la experiencia. Ahora me doy cuenta que era necesario. Porque si me hubieran dicho todo lo que tenía que hacer, probablemente me hubiera asustado mucho y no hubiera creído que podía. Entonces, era mejor que toda esa información estuviera en el subconsciente. Eventualmente, a los 20 años, porque estuve de los 18 a los 20 años en Rama, a los 20 años, el año 1990, sentí muy claramente que mi experiencia en Rama se había terminado, por lo menos de manera formal, ¿no? Y medité en agradecer a los guías, agradecer a los amigos y a todos los que habían participado. En mi visión vi que los guías cruzaban las manos y agachaban la cabeza como aceptando mi renuncia al trabajo. Pero en realidad no estaba renunciando al trabajo, simplemente quería buscar de otra manera. Y a los pocos meses, a los 2 meses creo, anunciaron ya que Rama como institución terminaba. Entonces yo sabía que mi energía estaba perfectamente alineada con lo que venía. Sí, Rama desaparece como institución, la gente sigue trabajando la experiencia de contacto de cualquier modo. Yo decido que
puesto que mi búsqueda espiritual no me había conducido a donde yo quería, a la experiencia que yo esperaba, yo prefería dejar todo, incluso la meditación, iba a apartarme por completo de cualquier práctica espiritual para dedicarme a mis estudios formales. Mis padres estaban pagándome la Universidad de Lima, era bastante cara, era difícil para ellos hacerlo, y pues yo de alguna manera no estaba dándole la atención o el respeto a este esfuerzo a mis padres. Entonces dije, voy a estudiar la carrera, voy a formalmente recibir un título universitario, algún día tengo que tener una familia, no puedo dedicarme nada más a este impulso por lo metafísico. Entonces, sí, abandoné toda práctica. O sea, ni siquiera respiraba al estilo pranayama, no hacía nada. Y me involucré mucho con los estudios universitarios. Hasta que en el mes de mayo, me parece que fue mayo, no, junio, empiezo a sentir algo que venía como siguiéndome, algo que yo podía sentir como si me estuviese mirando todo el tiempo. Y yo asumía que quizás era mi propia mente subconsciente tratando de llevarme de regreso a la meditación. Pero yo decía, no lo voy a hacer, estoy enfocado en mis estudios formales, quiero tener una vida normal, no quiero dedicarme a nada de esto, nada de cosas raras. Pero esta sensación de algo observándome se acercaba cada vez más y más, hasta que pasadas unas semanas y ya acercándome a los exámenes de medio ciclo en la universidad, de pronto he sentido como que esta energía que venía acercándose estaba ya demasiado cerca. Yo incluso estiraba las manos tratando de tocarla y no podía acceder a ella porque no era algo tangible, material, pero podía sentirla cerrándose sobre mí. Me llamó mucho la atención porque era una sensación que abrumaba. Era en mi interior, algo se sacudía sintiendo que la energía cada vez estaba más cerca y más cerca. Y recuerdo que esa tarde, mientras yo estudiaba para los exámenes de medio ciclo, he sentido como que mi mente estaba acelerándose demasiado. He estado leyendo un libro que era La Revolución de las Masas de Ortega y Gasset. Y mientras leía el libro, me percaté de que yo entendía todo lo que estaba leyendo. Yo decía, qué claridad este filósofo para expresar sus ideas de esa manera. Qué imposible que alguien pudiera expresarse así con tanta claridad. Y de pronto me di cuenta, conforme avanzaba las páginas, que yo ya sabía lo que venía en las páginas subsiguientes, incluso en el capítulo siguiente. Y de pronto me di cuenta que yo ya conocía el libro por completo. Yo decía, pero yo no lo he leído antes, no sé qué está pasando. No puede ser. Entonces pensé, de repente todos estos años de practicar cosas raras, meditar y respirar parado de cabeza, de pronto me ha averiado los circuitos en el cerebro y de pronto sí estoy loco, ¿no? Fue lo que consideré en ese momento. De todos modos, no se sentía mal. Sentía yo que tenía acceso a toda esta información. Para estar seguro de que no me estaba rayando, me paré a la biblioteca y saqué un libro que yo ya había leído. Al momento de leerlo, me di cuenta de que mi comprensión del libro era distinta, era una comprensión nueva. Entonces, no era en sí que yo ya hubiera leído el libro de Ortega y Gasset, sino que había algo en mí que se había abierto de manera tal que podía tomar la información de una manera muy limpia, muy clara. Y entonces yo pensé, bueno, puede ser porque este libro ya lo conozco. Entonces agarré un libro de medicina de mi papá, y al momento de revisarlo, fue el mismo impacto, la misma sensación de que yo comprendía perfectamente bien la información. Y entonces traté de agarrar otro libro, al momento de tocar la pasta del libro, sentí como si la información se transfiriera directamente a mi cerebro. Y entonces dije, ahora sí me rayé, o sea, ya me volví loco de verdad. Esto no es posible, o sea, la gente no aprende por contacto, ¿no? No es osmosis, no es así como uno recibe información. Entonces fui, recuerdo, al baño para lavarme la cara y despejarme un poco. Y al cerrar las llaves del agua, sentí que comprendía el cuarto de baño como si yo lo hubiese diseñado. Podía en mi mente ver una especie de radiografía o el blueprint o el mapa de cómo se organizó el cuarto de baño, las tuberías. Y sentí que sí, que mi mente estaba demasiado agitada, había demasiada información. Y yo estaba como tratando de ponerle un stop, ponerle un freno, y sin embargo la información seguía llegando de todos lados. Entonces yo sentí, no hay necesidad de estudiar, bueno, si de verdad ya sé todo esto, pero por lo menos voy a tratar de calmar mi mente. Y la única manera que se me ocurrió de calmar mi mente fue practicar el pranayama, que conocía esta práctica pues desde mucho antes de entrar a Rama. Y me senté haciendo el ejercicio de
hacer las inhalaciones por una fosa nasal y por otra. En el momento que estaba haciéndolo, súbitamente una explosión de luz en la base de mi columna me llamó muchísimo la atención, porque yo sentía como si fuese fuego dorado encendiéndose en la base de la columna. Lo primero fue asustarme, porque el fuego se veía muy real. No sentía yo calor ni sentía estarme quemando, pero la visión que tenía del fuego era tan real como ver mi mano, o quizá incluso más. La emoción del miedo estaba ahí. Entonces yo dije, ¿será esto lo que llaman combustión espontánea? ¿Será que me estoy quemando y no me doy cuenta? ¿Será que la gente ni siente dolor cuando se quema de esa forma? He abierto los ojos de inmediato para mirar, y obviamente con mis ojos físicos yo no podía ver el fuego, pero sí lo cerraba, de inmediato podía ver el campo de luz dorada y el fuego que se emanaba desde la base de la columna. Entonces dije, esto tiene que ser una percepción psíquica. Y lo que hice fue continuar con las respiraciones. Gino, yo me puedo ir de largo hablando, no sé si estoy bien con el tiempo, o tú dime cuánto tiempo tenemos. Sí, sigue nomás, no hay problema. Ok, bueno. Te escuchamos bien. Ya, entonces, he vuelto a las respiraciones con los ojos cerrados, y he visto cómo esta luz en la base de la columna empezó a cambiar su frecuencia, y desde la base de la columna sale como una especie de filamento que se movía ondulante hacia arriba, literalmente como si fuera una serpiente. No era una serpiente, era una luz que subía ondulante, pero conforme subía, yo veía que tocaba diferentes campos a lo largo de mi columna, y cada campo que era tocado por esta luz entraba en expansión. Y para mí era la primera vez que yo observaba un chakra. Yo nunca antes había visto un chakra, pero había leído, ¿no? En toda la literatura védica y de Oriente se habla de estos discos, pero estos no eran discos planos, estos eran campos de luz que se extendían desde la base hacia afuera y hacia atrás, y eran campos que iban más allá del cuerpo físico. Entonces me percaté de que realmente existen estos campos de luz. Me sentía como gratificado de haberme animado a hacer esa experiencia de respirar así, porque podía verificar la expansión de estos campos y podía sentir mi experiencia sensorial en el campo. Era como que ya no nada más tenía la experiencia de mis cinco sentidos, sino que podía sentir el campo mismo y la expansión que alcanzaba. Incluso podía sentir el color de las luces que emanaban. Y yo me felicitaba por haber hecho esto, ¿no? Cuando ha llegado la luz al plexo solar y entra en expansión, yo sigo con las respiraciones, y yo pensé que la luz iba a ir al plexo cardíaco, y sin embargo se ha salteado el plexo cardíaco y se ha ido directo a la garganta. Y en la garganta he visto una explosión de color azul, y junto con la explosión ahora sí vino un sonido estruendoso que yo pensé que me había reventado los tímpanos. En ese momento yo he soltado la respiración, me he tapado los oídos, pensando que mi cabeza entera iba a estallar con el sonido que estaba escuchando. Me asusté muchísimo, la agitación en mi mente era enorme, yo pensé que me había vuelto loco ahora sí. Yo dije, ya me rayé, hasta aquí llegué, no hay nada más. El sonido era ensordecedor, eran como millones de voces hablando al mismo tiempo, y como si yo pudiera oír a todas esas voces. Entonces, recuerdo que estaba tan asustado que escuché a mi mente de miedo decir, esto es lo que buscabas. Toda una vida de búsqueda te ha conducido a esto, a la locura. ¿Qué vas a hacer ahora? Ahora no tienes a dónde huir. Y yo estaba aterrado escuchando a mi voz mental de miedo decir eso, cuando de pronto ha surgido otro aspecto de mi mente que permanecía en calma y en observación de lo que había ocurrido. Y este otro aspecto de mi mente me decía, bueno, si ya llegaste hasta aquí y ya te volviste loco, y no hay nada peor que esto, ¿por qué no continuar? ¿Por qué no vuelves a respirar y a ver qué más va a pasar? Y me pareció lógico lo que decía, y hasta me calmó. Entonces, por primera vez me di cuenta de que habían dos mentes funcionando aquí. Eso era lo que yo no había percibido antes. Pero ahora que sabía que existían estas dos mentes, yo podía dejarme llevar por el aspecto más claro, más limpio, más luminoso. Entonces, solté mis manos, me las miré pensando que iba a haber sangre, porque según yo me había volado los tímpanos, pero no había sangre, no había líquido, me toqué los oídos, no había nada. Y nuevamente me di cuenta que esto era una percepción psíquica, pero muy, muy poderosa. Tan poderosa que casi se percibía como si fuera un sonido físico acá. Y entonces dije, bueno, si estas voces que estoy escuchando
son una percepción psíquica, ¿qué es lo que estoy oyendo? Entonces volví a las respiraciones con el pranayama y en ese momento la frecuencia de luz azul en mi garganta cambió, se hizo más clara como un azul cielo y me di cuenta de que los sonidos o las voces eran en realidad los pensamientos de toda la humanidad pensando simultáneamente. Y ya no me asustó el asunto porque era como que mi conciencia podía separar una de la otra y podía entender un proceso mental de otro. Era como ver todo a la distancia ahora y me sentí en paz. Pero junto con esa comprensión vinieron como imágenes, como historias. Por ejemplo, yo en ese momento supe que la Tierra, en su órbita, varios millones de años atrás estuvo más cerca del Sol. Y que la manera como recibimos la luz del sol aparentemente impacta la conciencia de las criaturas vivientes de ese orbe, de ese plano, de este planeta en este caso. Y es la manera como recibimos la luz lo que nos permite a nosotros funcionar con una cierta frecuencia de onda cerebral que a su vez plasma lo que llamamos lenguajes. Alejados de esa órbita más cercana al sol, nosotros habíamos conseguido una dispersión de nuestra conciencia colectiva, se había fragmentado y habían surgido los lenguajes como expresión de esa fragmentación. Pero en el momento que nosotros nos activábamos en este centro, era como si Babel, la confusión de las lenguas del mito bíblico, hubiera quedado cancelado. Y yo sentía literalmente que activar esta región era el final de Babel, era el final de la confusión. Y entonces, obviamente, seguí respirando y nuevamente yo pensé que en su activación la luz iba a subir a la pineal, pero no, se desplazó hacia arriba. He visto mi cerebro como una imagen de tres dimensiones y en la corteza cerebral aparecieron puntos de luz que empezaron a conectarse unos con otros. Y he visto como si el cerebro fuera un ovillo de luz blanca y de pronto ha hecho una explosión y mi conciencia se ha esparcido por todo el universo y de pronto sentí que yo era el universo. Fíjense, no digo que sentí que yo estaba flotando en el universo, no. Mi conciencia era la conciencia del universo. La conciencia es inherente a la materia. Puesto que la materia es una expresión de lo mental, entonces en toda la materia existe conciencia. Por lo tanto, yo existía en los planetas, existía en las órbitas de los planetas y en las nebulosas y era parte de todo. Y todas las formas de vida, todas las formas de inteligencia eran yo. Pero no el yo Enrique, sino la totalidad. Y permanecí en ese estado de comunión sintiendo que al fin había regresado a mi casa. Yo estaba de vuelta en mi hogar. Después de tantos milenios, otra vez estaba de vuelta. Mi conciencia estaba colocada en el lugar donde tenía que estar. Y en algún momento de esa expansión que se sintió como si fueran millones de años, he recordado la experiencia de Enrique. Y he descendido como si fuera una espiral de luz violeta sobre este vehículo físico, sobre este cuerpo, y he sentido como una gota de luz blanca que bajaba por la coronilla y que se desplazaba por el interior de mi cabeza, y esta gota ha activado esto que llaman el tercer ojo, en este caso recién se tocó la glándula pineal, hubo una especie de explosión de luz que salió por la frente y absolutamente todo lo que yo veía era perfecto y santo. O sea, cuando está perfectamente activo el tercer ojo, tú sabes que todo está cumpliendo con su función, que cada cosa está en el lugar que le corresponde, que absolutamente todo es perfecto tal y como es. Y yo no tenía necesidad de cambiar nada. Y yo estaba en un shock porque mi mente egoica me decía, todos estos años, todo lo que estudiaste era para cambiar la realidad, para hacerla positiva y buena. Y ahora resulta que la realidad es positiva y buena sin tu interferencia. Era solamente tu estado de conciencia lo que tenía que cambiar. Y he sentido que esa gota de luz que había activado este tercer ojo, esta cosa, que era como una especie de gema violeta, la gota ha descendido por el paladar, he sentido un sabor dulce como si fuera un néctar, una miel, y ha bajado hacia el pecho. Y recién entonces he observado el plexo cardíaco, pero no se veía como si fuese un campo de luz como los otros. Se observaba como si fuera un océano ilimitado blanco, como si fuera un mar de leche. Y esta gota blanca que venía descendiendo del cosmos, que era yo, se estaba precipitando sobre ese océano. Y al ver el océano he sentido terror, un terror místico, pero al mismo tiempo glorioso. Era como
¿qué va a ocurrir ahora? ¿No? Y mi mente, tratando de describir aquello que estaba mirando, mi mente gritó, el reino, esto es el reino, ¿no? Y esta gota se ha fusionado con el océano, he sentido la expansión de ser ese océano, y me he quedado allí, en esta paz que me parecía que ni siquiera estaba respirando. Era como si no hubieran funciones vitales en el cuerpo, como si el cuerpo fuera nada más un receptor pasivo de lo que estaba ocurriendo allí. Y yo sentía tanta gloria, tanta luz en esa expansión, que no quería abrir los ojos. Yo sentía que si abría los ojos se iba a perder toda esa experiencia, o iba a bajar la vibración o la categoría de esa experiencia. Y había sido tan enorme que prefería quedarme ciego, incluso con ojos cerrados por el resto de mi vida, pero en ese estado de gloria, de comunión con el todo. Pero en algún momento me di cuenta de que había necesidad de abrir los ojos. Y entonces dije, si no los abro es porque siento temor. Y el temor no existe en esta comprensión, en esta comunión. Al abrir los ojos, estiré las manos y vi que mis manos estaban rodeadas como de un halo, una radiación verde. Y me he parado y he ido al espejo y he visto mi cuerpo que parecía un arbolito de Navidad con todas las luces. Digo, nada más faltaba la estrella de Belén, pero hay un halo de luz blanca alrededor de la cabeza, al nivel de la frente y en el campo de luz de lo que llaman el aura, había una especie de banda. Y en esa banda estaban todas las historias de lo que llamamos vidas pasadas, incluso lo que llaman vidas futuras. Todo estaba ahí contenido. Y era un momento de despertar, ¿no? En medio de la noche algo se había encendido en mi mente, porque ya era de noche en ese momento y yo podía sentir toda esta luz que yo era. Ya no era un cuerpo físico, era un estado de conciencia, era algo más. Y yo sabía que eso era lo que ya habíamos llamado por años la cuarta dimensión. Es este estado de conciencia en el que te reconoces en tu auténtica naturaleza. Ya no estás limitado por los filtros que la sociedad te había inyectado, por las barreras que tus padres en desconocimiento te habían colocado al frente para tratar de contener tu experiencia de vida. La educación había pasado a ser secundaria, esto era acceso directo al conocimiento, ya no estabas atrapado en un instante del tiempo, sino que tu conciencia podía anticiparse o ir para atrás, pero sin proponérselo y sin desear distorsionar la experiencia de otros. Había un sentimiento natural de respeto por la experiencia de todas las criaturas vivientes que estaban haciendo su propio proceso. Y no recuerdo en qué momento me fui a la cama a dormir. Solamente recuerdo que en la llegada del amanecer, yo he sentido la gema violeta brillando en mi frente, pero he visto como si tuviera una corona de luz en mi cabeza. Y he sentido la luz que entraba entre las cortinas de mi habitación. He abierto los ojos y he visto la luz que entraba perpendicular por las cortinas, pero ya no he visto la luz como la veía antes, sino que en la luz había inteligencia. En la luz yo podía reconocer a la fuente, a la vida, al creador. Y entonces, al ver con tanta claridad su presencia en la luz, lo primero que hice fue pedirle perdón por todas las ocasiones en las que yo había dicho creer, cuando en realidad yo solamente tenía miedo de condenarme, miedo de perder la salvación, miedo de portarme mal y terminar en el infierno, miedo de toda esa historia. Le pedí perdón por haber dicho que creía, cuando en realidad yo solamente tenía miedo. Y yo no esperaba que la inteligencia en la luz me hablara, pero en ese momento la luz habló. Pero su voz no es como una voz resonando que puede impactar tu pabellón auricular, no. La voz es inteligencia que resuena en cada célula de tu cuerpo y en absolutamente todo lo que está ahí. Entonces, la luz me decía, es inútil buscar la salvación. La salvación es tu patrimonio, es tu herencia. Desde el origen de tu ser, fuiste creado salvo. Existes en salvación y cuando termines tu experiencia vas a retornar a la salvación que eres. No hay manera de perderla. Nadie puede vendértela, nadie puede arrebatarla de tu lado, es lo que eres. Entonces yo le dije, pero si somos salvación, ¿a qué viene el tema de que hayas fabricado un infierno, ¿no? Y me dice, el infierno jamás, jamás ha sido concebido en mi mente. Los hombres lo han concebido. Pero me dijo, imagina al creador como el padre más amoroso. Imagina al padre más amoroso de tu mundo y reconoce cómo el creador es el origen de ese amor. ¿Cómo pudiera ese amor planear condenación para sus creaciones?
cómo pudiera la fuente, que es amor, extender algo que no es amor. Y entonces me di cuenta que es cierto, que no existía tal cosa, que era un concepto humano. Y en ese momento yo le pregunto, ¿y qué pasa con la gente que actúa el mal, con la gente que está haciendo cosas terribles? ¿Qué pasa con los pecadores, no? Y entonces esta voz en la luz me dice, no existen pecadores. Existe gente que ignora. Y mientras ignoran, actúan lo que no está bien. Pero si ellos supieran, no actuarían así. Por su ignorancia no se les puede juzgar. Me dijo, no hay gente mala. Todo lo que hay es gente que ignora. Y absolutamente todos en ese sentido son iguales. Y todos vienen de la misma fuente y todos son amor. Que no lo puedan reconocer en este instante no significa que no sea así. Y bueno, conversé con la luz. Me vi con más sorpresas a lo largo del día cuando mi hermano subió a mi habitación. Yo podía verme todavía en los campos de luz. El halo que había visto durante la noche ahora se sentía como una corona, ¿no? En el pecho, el océano blanco, el mar de leche que yo había visto, ahora era una emanación de luz blanca intensa. Y en el momento que mi hermano sube a la tercera planta, que donde yo descansaba, donde estaba mi habitación, veo a mi hermano y me di la sorpresa de mi vida cuando lo veo a él envuelto en las mismas luces que yo experimentaba. Yo había asumido que las luces que yo experimentaba habían ocurrido como consecuencia de lo que yo había hecho. Pero en realidad no, esas luces están todo el tiempo con todos nosotros. Todos estamos activos en esas energías, solamente que nuestra conciencia está vibrando tan bajo que no lo percibimos. Y cuando elevamos nuestra vibración y nuestra conciencia entra en expansión o entra en lo que llamamos la cuarta dimensión, la percepción de esta luz es perfectamente natural. Entonces, claro, yo me sentí como si fuera un retrasado espiritual, porque yo decía, ¿será que toda la gente ha vivido en esta luz todo el tiempo y yo era el único que estaba sin percibir esto? Pero no, mi hermano no la podía percibir tampoco. No se lo pregunté directamente, pero me fui dando cuenta de que él no entendía eso tampoco. Entonces, simplemente la observé en él, en mi mamá y mi hermana, salí a la calle, lo vi en la gente en el autobús, en el borracho que estaba tirado en la esquina. La luz estaba absolutamente en todo y en todos. Y he pasado 4 días consecutivos en ese estado de conciencia, de lo que en Rama llamamos la cuarta dimensión, lo que en otras tradiciones, por ejemplo en Oriente, de repente en India llaman Samadhi, entre el budismo Zen le llaman Satori, gloria mística, gozo espiritual entre los cristianos, los católicos. Hay diferentes maneras de señalar eso, pero es la experiencia de comunión con la fuente. Y es un nivel de expansión de la conciencia que no tiene límites. Entonces, por esos 4 días permanecí en ese estado y me di cuenta que era como darle una probada a algo que iba a ser una experiencia para el colectivo. Quizás no iba a ocurrir de manera tan súbita como me había pasado a mí, pero era importante que yo la viviera para que yo hablara de esto, para que yo comunicara a la gente lo que era posible y para que yo comprendiera lo que me tocara comprender en esos días. Y así fue, que por 4 días experimenté eso y el estado de conciencia era, no tenía límites de tiempo. Sí me daba cuenta que era más fácil ver cosas que en el tiempo estaban más cerca. Por ejemplo, era más fácil anticiparme y decirle a alguien algo que iba a pasar en los próximos días o semanas que decirle algo que iba a acontecer en los próximos meses o años. Porque no funciona de manera tan lineal el tiempo, sino que va siendo impactado por nuestra voluntad y va distorsionándose conforme avanza. Pero sí podía anticiparme días o semanas, y lo probé mientras estaba en ese estado. También hubieron momentos como de mucha luz, ¿no? Si yo meditaba en esos estados, las meditaciones eran realmente una comunión con la totalidad. O sea, incluso hubo un momento en el que yo estaba meditando y vino una suerte como de tentaciones de mi propia mente. Mi propia mente me figuraba estados extraños. Por ejemplo, mi mente me dijo, ya lo comprendiste todo. ¿Por qué no te arrojas del tercer piso de tu casa y te liberas ya de esta masa corporal que no te sirve para nada? Tú ya sabes quién eres. Sabes de la eternidad que eres. ¿Por qué tendrías que limitarte a existir en un cuerpo? Y ciertamente yo sentía que, si bien eso era cierto, yo no tenía por qué poner a prueba esta situación. Entonces, le dije, no tengo necesidad de dar pruebas de lo que soy. Simplemente
Esta es mi naturaleza. Y luego la voz me decía, pero tú puedes tener control de todo con el conocimiento que ahora manejas. O sea, tú puedes decirle a la gente que haga y la gente va a hacer. ¿Por qué no usar eso? ¿Por qué no servirte de eso para tener una mejor vida en este mundo? Y yo decía, cambiaría todo el imperio del conocimiento que manejo por un imperio de silencio. Era como si mi mente se hubiera alineado con el propósito superior y ya no podía ser tentado o desviado, ¿no? Y realmente podía soltar toda esta tentación de funcionar como un humano regular para funcionar ahora como un hombre sol en la tierra. Esto era espontáneo, no había esfuerzo en el proceso. Pero sabía que se iba a perder ese estado, que no iba a continuar más allá de los 4 días. Y así pasó, que en el cuarto día, progresivamente, mi conciencia empezó a bajar su vibración, digamos, hasta el momento en el que empecé a sentir cómo mis sentidos empezaban a bajar. Era como meterte en un río de lodo. Yo sentía como que todo iba lento. Mi conciencia, que ya funcionaba 1000 por hora, ahora de pronto empezó a bajar sus revoluciones y mis sentidos ya no podían extenderse más allá del cuerpo físico y era una limitación horrible, era una sensación de estar otra vez encerrado. Y pasado el cuarto día, caí completamente en el estado de mi humanidad, en tercera dimensión, digamos. Y me sentí realmente devastado por eso. No quería vivir, realmente estaba considerando ahí quitarme la vida. Sentía que la vida no podía continuar así. Pero tuvieron que pasar meses e incluso 2 años para que yo asumiera mi responsabilidad, el soltar todo lo conocido y empezar a viajar en el mundo y llegar a donde tenía que llegar porque iba a ser movilizado a otra región del planeta y tenía que cumplir otras funciones y hacer otras cosas. Y eventualmente pasó que solté el Perú, solté la carrera universitaria que no había terminado, me faltaba presentar la tesis solamente, solté a la familia, me vine a vivir solo, sin conocer el idioma, a aprender de otra cultura y a vivir en otro país y experimentar la vida, ¿no? Conocer la vida en otros términos, vivirla simplemente, porque me percaté de que era imposible que yo pudiera comunicar esa cuarta dimensión si no existían en mí referencias de lo que es ser humano de tercera. Y yo era demasiado joven, no tenía suficiente experiencia de vida. Entonces necesitaba vivir. Y el salir de Perú, el hacer todo este viaje y conocer el mundo fue un poco empaparme de las diferentes experiencias, ¿no? De casarme, de divorciarme, de ser padre, de sufrir, de enfermarme. De cárcel, de esto y del otro, y de pasar por tantas experiencias, algunas bellísimas, gloriosas, otras experiencias terribles, molestas, pero todas, absolutamente todas, aportaban a lo que yo necesitaba para poder comunicar esto. Entonces, desde entonces es lo que he hecho. No siempre lo comunico en esta historia lineal de lo que es la cuarta dimensión o los estados de conciencia, pero siempre estoy comunicando lo que significa la comunión con la fuente. A veces lo hago a través de la instrucción del curso de milagros, a veces lo hago a través de mi práctica profesional como terapeuta, a veces lo hago en grupos, ¿no? Donde ni siquiera hablo de la experiencia de contacto, simplemente hablo del potencial humano, de lo que podemos llegar a alcanzar, pero sobre todo anclo esa energía acá. De alguna forma, mi presencia ancla esa posibilidad para que otros puedan degustarla, sentirla o incluso abrirse a la posibilidad de vivirla, porque cada vez más existe el potencial de que todos nosotros como colectivo podamos entrar en ese estado. Bueno, no me quiero extender más porque estoy seguro de que tienen algunos de ustedes preguntas sobre lo que he estado diciendo, así que voy a cortar ahí con la plática porque si no me extiendo 2 horas más y espero las preguntas que ustedes tengan. A ver, si alguien tiene alguna pregunta, por favor, puede activar su audio. Hola. Hola Enrique, ¿qué tal? Edgar Ojeda de Piura. Sí, bueno, yo te he venido siguiendo desde hace 3 años más o menos con esto del REM Healing, ¿no? He leído bastante, bueno, he escuchado bastantes historias que nos cuentas. Por ejemplo, recuerdo una que contabas en una oportunidad donde te comunicabas, donde tu padre se comunica contigo antes de morir, ¿no? Y estando lejos, ¿no? Entonces, imagino que tienes un montón de casos como estos, pero la pregunta es, ¿cómo
¿Cómo debemos actuar en base a tu experiencia si es que en un momento, porque a cualquiera de nosotros nos puede pasar, ¿no? Que de repente en un momento nos aparece o nos encontramos con un ser de luz o un ser como lo que estamos viendo, ¿no? ¿Cómo actuar en ese momento de acuerdo a tu experiencia? ¿Cómo? Porque es un impacto, o sea, imagínate cómo reaccionar, ¿no? Entonces, ¿qué recomendaciones darías tú en ese caso, ¿no? Bueno, piensa que todavía tienes un cuerpo de tercera dimensión. ¿Okay? Tu cuerpo todavía no es como que está vibrando tan rápido, pero hay una parte de ti que ya está en esa misma frecuencia del ser que observas. Si no, no lo podrías observar. O sea, si lo estás observando es porque hay algo en ti que está alineado con esa energía también. Entonces, si bien vas a sentir... Preparado de alguna manera, ¿no? Claro, si bien vas a sentir el miedo que es natural frente a lo desconocido, a lo que no te resulta natural, de cualquier modo, tienes que persistir para quedarte ahí y asumir la experiencia, porque hay una responsabilidad en vivirla, ¿no? Ya cuando se da la posibilidad del intercambio, es cuando viene el poder entrar en esa expansión. Es como un abandonar tu anclaje a la tercera y poder expandirte en la cuarta, ¿no? Que es a lo que te está llamando este hermano del otro lado. Le puedes llamar extraterrestre, ángel, ser de luz, maestro, como le quieras decir, pero definitivamente su presencia está ayudándote a entrar en ese espacio. Yo recuerdo el año 2012 en el Monte Shasta, habíamos sido invitados a una experiencia de contacto que yo pensé que se iba a dar el sábado en la noche, pero nos habían dicho a las 9, creo. Y al día siguiente, yo estaba como a las 8:30 de la mañana caminando por el bosque, cuando de pronto he sentido como que la montaña me quería dar una experiencia, una lección. Entonces yo le dije, estoy dispuesto, dime. Y en ese momento he sentido como si la luz de la montaña me dijera, observa la naturaleza, ¿no? He visto las flores violetas, he visto el pasto verde, los árboles, la corteza, la resina de los árboles, las ardillas saltando de un lado a otro. Todo estaba en una belleza increíble. Y entonces la montaña me dice, ahora date la espalda, dale la espalda a la luz. Entonces yo me volteaba a darle la espalda al sol que estaba por allá y mi sombra se ha proyectado sobre el mundo. He visto mi sombra hacer el pasto que era verde, hacerlo gris y las flores que eran violetas se han tornado oscuras. Y era como que mi sombra había impactado al mundo y le había dado otra connotación. Y me di cuenta de que nosotros necesitábamos caminar en la luz todo el tiempo. Me di cuenta de que cada vez que elegíamos darle espalda a la luz de la conciencia en este caso, si elegíamos darle la espalda, lo que estábamos haciendo era proyectar nuestra sombra sobre el mundo. Entonces, cuando yo digo esa persona es mala, en realidad no es mala. Lo que pasa es que yo he decidido no caminar con la luz respecto de esa persona y decido proyectar mi sombra sobre esa persona para no verla como realmente es, para no verla con los colores que ella trae, con lo que su naturaleza auténtica, amorosa es. Entonces, me di cuenta y le dije a Shasta, al Monte Shasta, le digo, muchas gracias, he entendido la lección, solamente se ve bien en la luz, solo se ve bien en la luz. Y entonces Shasta me invitó a seguir caminando, porque ya me iba a regresar al campamento, y me dijo, no, un poco más. Empecé a subir, y cuando subo me doy con un paisaje hermoso, de un claro abierto entre los árboles, y se veía la montaña de Shasta nevada al fondo entre los dos árboles, y había como un arco entre los árboles, como si fuera una entrada. Y yo he pasado por ahí y he sentido el cambio de vibración y entonces he tenido un encuentro con estos seres. Hay algo que nunca dije, pero ahora lo comento. Cuando tuve el encuentro con ellos, ellos no proyectaban sombra. Y de hecho ni siquiera parecían estar tocando el suelo. Se acercaban y podías escuchar cómo se quebraban las ramitas abajo de sus pies conforme caminaban acercándose, pero no proyectaban sombra y sus pies no estaban tocando el suelo. Eso para hablarte de lo fenoménico, ¿no? Pero... por supuesto que estaba aterrado. Yo quería correr de regreso al grupo. Es más, les dije a estos seres, ustedes me dijeron que se iba a vivir una experiencia grupal. Y uno de ellos me dijo, esto lo estás viviendo con ellos. Ellos están sintiendo lo que está pasando. Entonces ya me tuve que dejar llevar nada más por toda la experiencia, ¿no? Es natural sentir temor. Mientras tengas un cuerpo así, lo vas a sentir. Abraza la experiencia. Vívela hasta las últimas consecuencias. Gracias. Hola Enrique, ¿cómo estás? Quiero hacerte una pregunta, te habla Mili. ¿Qué tal, Linda? Cuéntame. Enrique, quería preguntarte, ¿cómo me podrías tú dar a entender o cómo puedo yo entender eso de la cuarta dimensión y la quinta dimensión? Y oigo que muchos dicen
que el planeta está en un holograma, que no es real y que en realidad está todo en quinta dimensión para arriba. Y si es que es, si es que esto fuera así, que uno esté en un holograma, ¿cómo es que estamos en un holograma? ¿Cómo es que podemos ver las estrellas o los planetas o estos no existen? ¿O cómo es que vamos a entrar a un real tiempo? ¿Cómo me lo podrías dar a entender? Ok. A ver, yo este ejemplo lo he dado varias veces. Imagínate tú una línea, ¿no? A esa línea le llamamos la línea temporal, pero ahora imagínate que es nada más la expresión geométrica de una línea. Ahora imagínate que tú eres un punto en esa línea, ¿ok? Si tú colocas al punto en la línea y tú mueves al punto desde la posición A hasta la posición B, tú le dices al punto, te has movido de A a B. El punto te va a decir, yo no me he movido, yo solamente me he envejecido. Lo que estoy diciendo es que la línea habla de una dimensión, la dimensión de largo, ¿no? El punto no tiene dimensiones. Por lo tanto, la dimensión de largo no significa nada para él. Atravesar el largo para el punto significa envejecer. Él no percibe estar caminando por el largo, porque el largo no significa nada para él. Ok, te lo pongo de otra manera. Un plano de largo y ancho. Tenemos un plano de dos dimensiones. Colocas una línea y mueves la línea que tiene una sola dimensión a través del ancho de ese plano. La mueves de A a B y tú le dices a la línea, te moví de A a B. La línea dice, yo no me moví. Lo único que ha pasado es que ha transcurrido el tiempo. Ahora estoy más vieja. Lo que te estoy diciendo es que la siguiente dimensión se percibe como tiempo. No la percibimos como espacio y sin embargo sí es espacio. La cuarta dimensión es una forma de espacio, pero para nosotros, desde nuestra perspectiva de tercera, parece tiempo y la describimos como tiempo. Sin embargo, y aun cuando nos parece que el tiempo es el mismo para todos, en realidad no es el mismo. Y en esto Einstein tenía toda la razón cuando dijo que es referencial y es relativo a tu posición en el espacio. Y es cierto. Y esto se puede verificar con el tema de la luz y cómo se curva a la hora de pasar por una estrella y todo esto. Pero, ¿qué significa para nosotros? Significa que lo que conocemos como tiempo-espacio, en realidad está determinado por nuestro estado de conciencia. Y si yo me identificara con un punto, entonces desplazarme sobre una línea sería envejecer. Pero como me identifico con un ser de tercera dimensión, al desplazarme en la cuarta, me parece que envejezco. Si yo tuviera la conciencia suficiente, me separaría de esta identificación con la tercera y entonces me daría cuenta de que mi conciencia existe en expansión en todos mis momentos, en todos mis instantes. Y eso lo cambiaría todo. Me vería ya no como este cuadro, sino como una infinidad de cuadros que se suman y se unen como si fuera una especie de gusano con varios segmentos, por ponerlo como un ejemplo. No es que nos veamos así. Pero ¿qué significa esto? La idea de una primera, una segunda, una tercera, una cuarta, una quinta dimensión solamente existe como referencia cuando tú existes en una tercera dimensión. Cuando tú estás en cuarta dimensión, la idea de cuarta dimensión no significa nada. Cuando tu conciencia está en cuarta dimensión, pensar en quinta, sexta, séptima es basura. No tiene nada que ver. En alguna ocasión le dije a un contactado muy famoso del grupo Rama que lo que comunicábamos a través del plan cósmico era kindergarten. Era poquito porque no nos permitía ir a una comprensión mayor. Es como el niño que le ha preguntado a su papá qué es el orgasmo, qué es el sexo, y el papá le habla de abejas y florecitas. Y está bien para el niño, para su edad, pero yo creo que ya estamos en una adolescencia como para seguir pensando en florcitas y abejas. Creo que el plan cósmico tiene que modificarse. Es una metáfora linda. Nos ayuda a seguir caminando en la dirección de nuestra evolución, pero hay mucho más que eso. Y creo que los conceptos nos han tenido enquistados, nos han frenado de continuar en la expansión de la conciencia. Si tú entras en cuarta, la cuarta no significa nada, ni la quinta ni la séptima.
Yo sé que en Rama nos decían, saltas a la cuarta y de ahí es facilito a la séptima porque ya estás en conciencia crística. En cuarta ya estás en conciencia crística. De hecho, en tercera estás en conciencia crística si es que tomas el estado adecuado. Pero tenemos que romper con los esquemas y las historias que se nos habían vendido. Yo recuerdo haber estado en una meditación profunda frente a uno de los guías y haberle dicho, ¿sabes qué? Yo creo que tú no eres real y creo que todo el sistema que representas en realidad es un mecanismo de control que está tratando de guiarnos en la evolución, pero no creo que tú seas real. Y él me observó y me dijo, ¿y qué te hace pensar que tú sí lo eres? Usa el mismo criterio que has usado para interpretarme a mí. Interprétate tú. Dime, ¿eres tú real? Y me hizo pensar, realmente me hizo reflexionar y darme cuenta de que no puedo pretender comprender su realidad si ni siquiera comprendo la mía. ¿Sí? Y yo no puedo comprenderla mientras siga enquistado en patrones de pensamiento que ya pasaron, que ya no son, que ya no deberían estar ahí. Frente a la mecánica cuántica, frente a todas las herramientas que estamos recibiendo en este momento, no podemos quedarnos con versiones antiguas, que quizás sonaron y respondieron bien a la necesidad de los 70s, pero en el 2020 ya no. Estamos a las puertas de entrar a una nueva era. Y no podemos quedarnos enquistados en conceptos de florcitas y abejas. Es tiempo de vivir realmente la experiencia de manera directa para darnos cuenta de que hay mucho más aquí que los conceptos en los que nos habíamos atrapado como arenas movedizas por tanto tiempo. Espero que eso responda a tu pregunta, amiga Mili. Gracias, Enrique. Una última pregunta, uniendo o hilando algo a conceptos. Cuando uno desencarna, ¿será cierto que tenemos los señores del karma? ¿O es que simplemente si yo reconozco de que yo soy la que yo decido a dónde ir, yo puedo salir de aquí? ¿Eso depende de mí o de esto? ¿Cómo es? Ok, yo no quiero herir susceptibilidades ni romper tampoco con ideas que quizás a algunos les hace sentir seguros. Solamente les voy a decir que muchas de esas cosas son ideas que nos sirven, que son funcionales, pero que no necesariamente son la verdad. Entonces, mira, algunas personas mueren y se encuentran con la Virgen después del túnel de luz. Otros ven al Buda. Otros llegan y se encuentran con su abuelita, la que querían tanto. ¿Qué está pasando allí? O sea, ¿por qué llegan diferentes personas? ¿No? ¿Y qué es el túnel de luz? ¿Qué está ocurriendo con esta situación? ¿Qué es lo que representa realmente? ¿Será que estamos viendo algo real o estamos viendo un símbolo de algo más? Los invito a pensar y reflexionar acerca de esto. Les digo, no puedo creer en señores del karma, porque el karma es una fabricación del estado de conciencia de tercera dimensión. Por lo tanto, no existe tal cosa. Pero si ves desde la tercera dimensión, tienes que interpretarlo de alguna manera. Entonces dices, ahí están los señores del karma. ¿Te das cuenta? Sigue siendo una limitación propia de nuestro tiempo, de este estar atrapados en este espacio-tiempo, en este fragmento de vibración. Pero no creo que sea así. En lo personal, no. Pero de cualquier manera, no me crean a mí. Experimentenlo por ustedes mismos. Vayan a la experiencia directa. Entren en meditación, busquen, reflexionen, pregunten y saquen ustedes sus propias conclusiones. No hay nada más valioso que pararte tú frente a los señores del karma y preguntarles de qué se trata esto, ¿no? Eso sería lo ideal, para que realmente te respondieran y vieras de qué se trata. Gracias, amiga. Gracias, Enrique, por muy buenas noches. Muy buenas noches, hermanos. Buenas noches, Enrique. En una reflexión en lo que tú indicas, son las diferentes experiencias que vivimos todos los hermanos, sean diferentes, unas cada uno dentro de sus circunstancias, son las que nos permiten crecer. Y bajo el concepto que tú indicas que hay que vivir, el ser humano en sí mismo está en todas las dimensiones, toda la esencia. Y yendo al punto que tú indicas, el punto somos nosotros y son simplemente la dirección de donde viene la luz, que depende del crecimiento y nuestro estado nada más. Lo que llamas nosotros, la referencia de lo que es Alfredo, Enrique, Gino, Marcela, Carlos, en realidad no existe. Yo somos puntos referencial simplemente por el estado que hoy ocupamos.
Exacto. Simplemente a ese punto, ¿no? Porque no puedo, me ubico en el tiempo actual. Las dimensiones que tú mencionas son los estados que están inmersos en nosotros, sino que depende que unos han despertado la tercera, la cuarta, la quinta, pero todos somos el mismo y todos los estados están en nosotros mismos. Ya, te digo, en lo personal yo no me voy a la quinta, o sea, he tenido la experiencia de lo que llaman cuarta, pero llegando a la cuarta me di cuenta que no existía. Entonces, no existe tampoco quinta, ni sexta, ni séptima, pero esa es mi comprensión. Eso es lo que yo alcancé a comprender. Ahora le toca a cada uno hacer su propio viaje y entender por sus propios medios, ¿no? Eso es importante. Pero sí, ¿sabes qué, Alfredo? No existen los otros. Cuando entras en ese estado de conciencia, te das cuenta de que todos ellos afuera, en realidad, son una proyección de ti mismo. De hecho, todo el mundo material y el espacio-tiempo, como lo ves, es una proyección de tu propio estado de conciencia. Por eso cuando estás muy estresado, molesto con alguien, no quieres estar con esa persona, el tiempo corre súper lento. El tiempo pareciera que no se mueve, se estanca, ¿no? ¿Y por qué pasa eso? Porque se te está dando el tiempo para que aprendas a amar, y por eso se extiende, para que puedas perdonar a esa persona. Pero fíjate, cuando estás con la persona que amas, en la situación que te llena de gozo, el tiempo corre rapidísimo. Y 2 horas allí parecieron 2 minutos. Tu percepción del tiempo cambia. ¿Cambia por qué? Por tu estado de conciencia. Como estás dispuesto a amar, el tiempo colapsa. Entras en la eternidad. Pero cuando tú no estás dispuesto a valorar lo que tienes al frente, el tiempo se extiende para darte tiempo de aprender a amar y así poder retornar a la eternidad, a tu origen, a lo que llaman el tiempo real del universo. ¿Sí? No, sí, sí te entiendo en ese aspecto del sentido como seres humanos, ¿no? En el que tengamos constantemente haciendo vivencias, y yo te entiendo, te estuve escuchando muy atentamente, salvo cuando me han llamado, y donde justamente a veces nos han invitado. En el caso a ti te escuché que decían, ya puedes dejar, te puedes aventar. Yo tuve una experiencia hace muchos años similar, en que vi a un anciano y me decía, si tú quieres puedes descarnar ya, de ti depende. Entonces yo sí te entiendo esos aspectos, ¿no? Sino que voy al hecho de que cada uno tiene sus propias experiencias como ser humano, ¿no? Y el tiempo existe en la medida que tú creas en el tiempo. Yo sé que físicamente nos afecta, ¿no? Pero espiritualmente los tiempos son diferentes. E incluso los tiempos en el mundo material, mental y espiritual son diferentes. Alguna vez tuve la oportunidad de conversar con una vidente y me decía, Alfredo, el tiempo material difiere del mental, pero se acerca mucho al espiritual. Enrique, tengo una preguntita. Sí. Muchas gracias, estuvo súper chévere todo lo que hablaste, pero desafortunadamente me perdí la primera parte. Y lo que quería preguntarte era, ¿cómo fue que tú pudiste entrar? ¿Fue a través de la meditación que pudiste llegar y salir y toda esa parte que estabas comentando, que te pudiste abrir a la conciencia, como que se desprendió el ego y eras parte de la conciencia? ¿Cómo llegaste ahí? ¿Qué hiciste? ¿Era una meditación? ¿Cómo fue que llegaste a eso? Bueno, por muchos años estuve buscando ese estado de conciencia hasta que me frustré y dije, no busco más. Se va al carajo todo esto y yo me dedico a mis estudios formales. El tema es que yo no me había dado cuenta de que buscaba tan desesperadamente que sin querer yo estaba corriendo de la experiencia que yo buscaba. La experiencia que yo buscaba me estaba buscando a mí también. Y no ha sido sino hasta que yo me detuve de buscarla que la experiencia me encontró a mí. Entonces, sí, hay la necesidad, incluso en el budismo te van a decir, por ejemplo, el deseo es la raíz de todo sufrimiento. Y sin embargo, tú tienes que desear la iluminación para poder alcanzar la iluminación. Entonces parece como que se contradice ahí esto, pero no es una contradicción. En realidad, sí tienes que desear existir en la paz para alinearte con la paz. Ustedes no hubieran tenido la experiencia de contacto si no hubieran deseado la experiencia de contacto. Tuvieron que concebirla en sus mentes. De hecho, entre todas las personas que han tenido en algún momento una experiencia de contacto físico, siempre ha habido la necesidad de primero visualizar la experiencia. La habían visualizado en sus mentes mucho antes de que ocurriera. Quizás no exactamente en los mismos términos, pero definitivamente se la habían planteado. Entonces, nuestra mente necesita esos mapas mentales para poder guiarse a la experiencia.
El hecho de que yo pensara que podía darse una experiencia de cuarta, y la busqué por años, y de pronto abandono la búsqueda, pero ahora la experiencia me encuentra a mí. O sea, es válido también, va a pasar en esos términos, pero tienes que darte la oportunidad de buscar primero, ¿no? De empeñarte. A veces dicen que tienes que buscar tan desesperadamente como buscamos el aire cuando nos estamos ahogando. Es así, tenemos que buscar. Pero fue como meditando, estabas como en una meditación que pudiste conectarte y entraste ahí. Ok, si quieres una práctica, yo lo que estaba haciendo en ese momento, en ese preciso instante, fue el pranayama, la respiración que alterna las fosas nasales. Es una respiración muy común. Okay. Hay mucha gente que la practica, pero no veo mucha gente que la practique con auténtica determinación. Eso, según el Vedanta y los conocimientos de Oriente, se dice que alinea tus nadis o los canales de energía en tu cuerpo. O sea, tenemos un canal lunar, un canal solar, y hay uno central que le llaman Sushumna, que es el canal que corre por el frente de la columna. Y cuando tú respiras de manera adecuada, estás alternando y llevando el prana o la energía vital a ambos nadis para que se alineen en la base y empiecen a subir por el centro. Yo no tenía plan de hacerlo, simplemente pasó porque toda la energía ya estaba condensada en ese punto. ¿Hay alguna cosa que pudieras postear un link de eso como para aprender a hacer eso bien, que sea algo como, no sé, de pronto algún video de YouTube o alguna cosa? En mi canal de YouTube, Enrique Villanueva, busca el video que dice Pranayama. Ok, chévere. Practícalo ahí con el video. Yo experimenté algo similar, pero porque hice ayahuasca, hice bufo, no sé si has oído hablar de eso. Sí, yo también he hecho ayahuasca. Oh, ok, chévere, chévere. ¿Cómo te parece la experiencia? Son experiencias diferentes, te digo, pero es totalmente válido. Es otra vía de expresión y de búsqueda. Ok, chévere. Enrique, una pregunta. Habías comentado que en el 2012 te encontraste, tuviste un contacto físico en Monte Shasta. ¿Puedes contarnos algo de ese contacto físico? ¿Con qué seres, de qué planeta? ¿Y qué fue lo que te dijeron en resumen? Bueno, mira, esa experiencia ocurrió, si no me equivoco, en septiembre. No recuerdo si fue el 20 o el 21, pero se nos había anunciado que teníamos que ir a vivir una experiencia en Shasta. Yo ya había ido en agosto y ahora como que se nos invitaba a ir otra vez. Yo no estaba seguro de qué categoría de experiencia iba a ser, pero luego se nos sugirió una comunicación que podía darse la posibilidad de un encuentro físico. Se nos había dicho a las 9, pero no se nos especificó el día exacto, y nosotros a las 9 de la noche, recuerdo del día anterior, habíamos estado trabajando en grupo, cuando llegó una familia con sus hijos y pues ya como que la energía se desconcentró, y yo dije, ya no va a ocurrir. Tuvimos avistamientos esa noche, pero no pasó nada más. A la mañana, yo me levanto a hacer hiking, a caminar por las montañas, a las 8 de la mañana, y te digo, es como 8:30 que tengo esta experiencia de sentir a la montaña de Shasta hablándome, y en las comunicaciones se nos había dicho que íbamos a encontrar un lugar en donde los árboles formaban un arco, y que ahí podíamos tener la experiencia de entrar a este estado de conciencia y al encuentro con estos seres. Habíamos recibido comunicaciones de Anitak y Sampiak. Y te digo, en lo personal, yo ya no veo a los guías como cuando recibía la preparación en Rama. O sea, no los veo en esos términos. Trato de no interpretar el asunto de la manera como se nos dijo allá, porque siento que los limito si hago eso. Pero, bueno, luego de la experiencia con la montaña me indica que subo un poco más. Cuando subo, encuentro este campo abierto con árboles, rodeado de árboles de pinos, y veo estos dos árboles de pie con las ramas caídas a los lados que formaban un arco. Y justamente a través del arco yo podía ver a la montaña de Shasta al fondo, nevada, preciosa. Y entonces yo sentí, este es el lugar que teníamos que encontrar para hacer la experiencia grupal. Entonces yo pensé en regresar corriendo al grupo, que estaría unos 10, 15 minutos de ahí, para llamarlos y llevarlos a todos a esa zona para hacer el trabajo juntos. Pero en ese momento he sentido como que primero tenía que ir a reconocer la zona. Entonces he bajado, ahí estaba la zona plana, me he acercado a los árboles
y las pajitas que soltaban los pinos formaban un montón de ochos en el suelo. Habían ochos formados por pajitas, pero dispersos por todo el suelo. Y limpié un poco las ramas y en ese momento he entrado, he pasado a través o en medio de los árboles como si fueran el portal y he sentido como si la calidad de la luz cambiara, pero yo no sé cómo explicarlo, como si la luz hiciera más brillante, pero al mismo tiempo no cegaba. Y entonces he entrado y he visto que en el centro había una especie de tronco como de un árbol que hubieran cortado. Y el tronco pues era como si fuera un asiento. Entonces yo he ido a sentarme ahí y dije, voy a sentarme para sentir la energía de la zona, ¿no? Entonces me he sentado, he cerrado los ojos y en ese momento he sentido movimientos, como si alguien estuviera ahí cerca. Entonces he abierto los ojos y he mirado y hacia arriba y a la derecha, a unos, no sé, unos 60, 70 metros, en una colinita con unos 6 pinos ahí. Veo unas personas que estaban atrás de los árboles y que empiezan a salir, ¿no? Y venían vestidos con unas ropas como mamelucos pegados al cuerpo, como la ropa que usan los ciclistas y de cabellos largos, rubios. Y yo lo primero que pensé es que eran personas locales. Pensé que podían ser hikers locales o quizás ciclistas locales que estaban con con el atuendo muy pegado al cuerpo, pero blanco. Pero esa era la manera como yo estaba tratando de evadirme, porque me causó temor. O sea, mi mente trataba de interpretarlo como no, tienen que ser locales porque pues no, si voy a ir a una experiencia va a ser con el grupo, no va a pasar nada más. Pero en ese momento del grupo se ha separado un hombre, ha caminado hasta la parte, digamos, más alta de esa colinita y ha levantado la mano. Y en ese momento he sentido muy fuerte que se comunicaba a Santiago. Entonces, yo he dicho, no, no puedo vivir la experiencia aquí yo solo. O sea, tengo que tener al grupo aquí. Y entonces he sentido que él me decía, el grupo está aquí contigo. Te dijimos las 9 y son las 9. Y entonces, en ese momento, de atrás del grupo ha salido una mujer caminando y la mujer empezó a descender la colina. Ha llegado hasta más o menos la posición frente a mí. Se ha movido como si fuera una militar. Ha volteado hacia mí y ha empezado a caminar. Y cuando ha estado a unos, no sé, unos metros de donde yo estaba, me he dado cuenta de que si bien yo podía oír sus pasos quebrando la hierba, sus pies no tocaban el suelo. Ella se acercó hasta mi posición, pero yo no pude tolerarlo, cerré los ojos y agaché la cabeza y me quedé esperando. Y he sentido como si ella me sostuviese emocionalmente, me proyectó imágenes de situaciones donde yo estaba estudiando con niños en una especie de aula y nos hacían hacer ejercicios mentales y era como que ella había sido mi instructora o la persona que había cuidado de mí en algún momento. Era Anitak, pero yo decía, ¿realmente esto que estoy viendo en mi mente ha pasado? O ella lo está proyectando para calmarme, para que yo me serene, ¿no? Porque mientras ella me sostenía con esas imágenes, Sampiak, o el que yo señalo como Sampiak, me hablaba y me decía cosas acerca de lo que significaba el 2012, ¿no? Me hablaba de que no iban a haber cataclismos, que definitivamente el paso a la cuarta dimensión era un hecho. Me decía de que la transición a la cuarta dimensión iba a ser un evento progresivo, que la manera como nosotros percibíamos el tiempo, en apariencia corriendo demasiado rápido en los años previos, iba a desacelerar. O sea que así como sentimos que el tiempo corría demasiado rápido, de pronto iba a correr lento y después iba a hacer picos, iba a desacelerar. Y me hizo ver una especie como de liga, que la jalaban en una dirección, la soltaban y la liga se iba en la otra hasta que se estabilizaba. Y entonces yo entendía que la cuarta dimensión iba a estabilizarse en un proceso que iba a tomar cientos de años. Pero mientras tanto, nosotros íbamos a saltar de una posición a otra en el tiempo. Y la intención de ingresar a la cuarta era colapsar todas las otras líneas de tiempo posibles. Porque parece ser que el ser humano, a nivel personal, a nivel comunidad, a nivel nacional, tenemos como metas que no están alineadas con el propósito de la humanidad. Y de alguna manera están sembrando líneas de tiempo aleatorias. Que no están contribuyendo a la armonía o al orden de la creación. Entonces, de alguna manera, el 2012 era como un torniquete que venía a juntar todas las líneas de tiempo y a alinearlas con un solo propósito en una sola dirección.
Entonces, si todo iba bien, del 2012 en adelante y en los próximos 8 años, iban a ocurrir eventos que nos iban a alinear más en el propósito de una sola línea de tiempo. Entonces, para mí el tema de la pandemia no es una sorpresa, porque nos pone a todos en el mismo plato. Nos sacude de las cabezas y nos dice, abandona tu proyecto individual para empezar a trabajar en el proyecto colectivo. Reconócete como parte de la humanidad, no estás aislado. Tu bienestar no existe sin el bienestar de tu hermano. Entonces, definitivamente todo lo que pasó en esa experiencia fue un poco la anticipación de lo que venía, ¿no? El ingreso a la cuarta dimensión. Y en ese momento no recuerdo qué evento cósmico estaba ocurriendo, pero Santiago lo señaló como que ese era el inicio a la cuarta dimensión. O sea, no el 21 de diciembre del año 2012, sino ese momento, creo que fue septiembre 22 o 21 del año 2012. ¿Qué más cosas dijo acerca de esto? Dijo que el ingreso se iba a verificar con grandes movimientos masivos que en los meses subsiguientes ocurrieron. En Egipto, millones de personas manifestándose, en Venezuela también. No habló en sí de cataclismos, dijo que realmente no deberíamos hacer énfasis en la idea de cambios violentos, que el cambio real iba a ocurrir a nivel de conciencia. Bueno, todo eso lo tengo escrito. Y me dio la imagen de la Puerta del Sol en Tiahuanaco, cosa que yo nunca he estado físicamente en Tiahuanaco. He estado en la región de Puno, frontera con el altiplano boliviano, pero no he llegado a la zona. Pero ahora vi con claridad la Puerta del Sol y a mi mente vino la interpretación clara de lo que significan los soles, de lo que significan los seres con los bastones. Había todo un paquete de información en relación a la portada del sol, ¿no? Y atravesar la Puerta del Sol es ingresar a una humanidad solar. Es entrar al ciclo número 17 del sol. Bueno, hay todo un paquete de información ahí, pero eso lo tengo escrito en un informe que publiqué y que por ahí debe estar circulando en el internet acerca de esa experiencia. ¿Y qué opinas sobre el tema de los reptilianos, sobre el tema de los grises, de la otra fuerza, como le denominan? La verdad, Gino, ni siquiera me enfoco demasiado en eso. Claro. No sé cómo interpretarlo. Sí hay razas que tienen una morfología distinta a la nuestra. No creo que tengan intenciones negativas. Simplemente tienen su propia agenda de trabajo. Desde nuestra perspectiva nos puede parecer malo. Pero la verdad es que no es ni malo ni bueno. Simplemente es parte de cómo se mueven las energías en el cosmos, ¿no? Hay energías que van al deterioro, hay energías que van a la construcción. Yo no, ni me involucro con eso, ni le doy demasiada energía. Sé que hay muchos hablando de que ya están infiltrados, que están en la realeza. Yo no he visto nada de eso y la verdad que no lo creo. Prefiero ni siquiera creerlo. Creo que deberíamos estar más en lo constructivo, en la luz, en la expansión de conciencia, que darle cabida a esas otras construcciones de realidad, porque nos hacen sufrir, ¿no? Y comunican solamente caos al mundo. De acuerdo. Otra pregunta que te quería hacer era sobre la experiencia de los cristales crísticos que últimamente han tenido en el Monte Shasta. ¿Nos podrías comentar algo de esa experiencia que creo que también tuvieron una experiencia con el arcángel Miguel, algo así, que él fue el que entregó los cristales, ¿no? ¿Nos podrías comentar? Bueno, lo que ocurrió es que yo este año, y por el tema de la pandemia, yo no quería realmente ir a Shasta, porque ocurre que desde hace ya unos años, los grupos que se llaman CE5, Close Encounter 5, que son grupos de encuentros cercanos del quinto tipo, le llaman, fueron grupos que originalmente fueron organizados por el doctor Stephen Greer, el que creó el movimiento ¿cómo se llama? Disclosure Project, el proyecto de abrir la información acerca del tema OVNI. Bueno, esos grupos, entrenados por el doctor Greer, querían saber acerca de Rama, pero no habían instructores Rama en inglés, entonces, a menos que fuera Giorgio Piacenza, pero Giorgio no estaba muy involucrado en tratar de comunicar a grupos, entonces me tocó tomar la posta, ¿no? Y muchos me empezaron a escribir, Enrique, ¿te animas? Hasta que le dije, bueno, pues vamos a hacerlo, ¿no? Y empecé a dar instrucción y me di con la sorpresa de que pues eran muy receptivos. Empezaron a vivir experiencias muy similares a las que nosotros tuvimos en Perú cuando iniciamos Rama.
Entonces yo me di cuenta, el sistema está perfectamente operativo, no importa si la comunidad es anglosajona o de dónde vengan. Y entonces lo que hice fue simplemente dejarme llevar, y la gente empezó a vivir experiencias, empezaron a recibir los cristales de cesio, empezaron a tener avistamientos muy poderosos, a vivir experiencias en meditación. Entonces yo decía, qué bueno, qué bueno. Entonces yo estoy abierto. Y pasaron así unos 2, 3 años de estar instruyendo a esos grupos, cuando viene lo de la pandemia. Y pues yo no quería ir a Shasta. Yo dije, este año vamos a pasar de Shasta, de la salida grupal. Pero ellos me dijeron, Enrique, nosotros vamos a ir de todas maneras. Vayas tú o no vayas, ¿no? Pero queremos que vayas, por favor, y esto y el otro. Y yo pensé, bueno, van a ir unas 12 personas. Y por último me dijeron, ya estamos de camino. Y entonces le digo, ok, yo voy a ir, pues, para acompañarlos, aunque sea. Pero el tema es que llego y habían como casi las 60 personas, 50 y algo personas, ¿no? Entre ellos estaba nuestra amiga Estrella, que por ahí está también, que ya les contaré en algún momento su experiencia. Pero, pues, lo que ha pasado es que justamente llegamos en agosto en la fecha de lo que llamaban el Portal de León, que era el 8-8, ¿no? Es cuando Orión se alinea y supuestamente abre un portal de luz a la Tierra donde pasa información. Yo, la verdad, nunca antes había trabajado con el tema de ese portal, o ni siquiera tenía noción del portal, pero me avisaron amigos en Uruguay y en otros países que iban a trabajar esa experiencia y me pidieron que lo hiciéramos a las 12 del mediodía en Shasta. Entonces dije, nos vamos a alinear con la energía de la otra gente en otras partes del mundo. Así que, qué bueno, ¿no? Para las 11 habíamos terminado nuestras meditaciones, conversamos un poco de la experiencia y ya los iba a guiar en el Portal de León. Eran las 12 en punto cuando empiezo yo a guiarlos en el proceso de inducirlos a la meditación, a relajarlos. Y en ese momento empiezan a llegar cuervos de todos lados. No me preguntes de dónde, pero los cuervos llegaban de todas partes y empezaron a posarse en las ramas de los árboles. Empezaron a graznar bien fuerte y yo podía sentir el miedo de la gente. Tú no puedes estar en un estado de conciencia donde la experiencia pueda tener una connotación negativa. Me refiero a que, claro, asociamos el cuervo con comedor de carroña, muerte, ataque psicológico o ataque mental o lo que fuera. Pero yo no quería interpretar así. Pero obviamente ya los cuervos graznaban tan fuerte que mi voz no se escuchaba. Entonces, mentalmente pregunté a la montaña de Shasta, le digo, ¿qué significa esto? ¿Qué significa la llegada de estos cuervos aquí en medio de la apertura del portal? Y la respuesta fue bien clara. La montaña me dijo, son las sombras de las jerarquías de luz que ahora se acercan a ustedes. Entonces dije, las sombras, o sea, como si los cuervos fueran sombras, y de pronto una columna de luz ha bajado en medio del grupo. No ha sido una columna física, pero yo la podía ver con claridad en mi visión mental, y una columna muy radiante, y de la columna ha salido caminando este tipo que era masivo, como si vistiera una armadura dorada, pero translúcida. Había luz que salía de su espalda, y entiendo por eso que verán alas, pero era luz radiante que salía de su espalda. Un tipo bellísimo, pero enorme, gigante y poderoso como un guerrero. Y entonces yo de inmediato sentí irme a la tierra, arrodillarme. Eso nunca me ha pasado con ver una nave o esto. Era como, no solamente me arrodillé, o sea, puse una rodilla en el suelo y levanté una mano y la otra en la tierra. Y yo sentía como si se estuviera cayendo el cielo en presencia de esta luz, este ser. En mi mente él hablaba y se identificaba como Micaelilu. Y yo sabía que Micaelilu era el nombre antiguo de Miguel, que Miguel había sido conocido en otras tradiciones, no solamente en la tradición judeocristiana, sino también en Babilonia, en Oriente, en otros lados. Y era como si su presencia estuviera anclando toda su historia completa. Yo no tenía que acceder a estudiar nada, sino que ya sabía de él. Cuando él me dijo Micaelilu, era como que venía con todo el paquete de información completo. Y entonces yo estaba ahí inclinado y me dijo, ponte de pie. Y entonces me pidió que estirara las manos, que me iba a dar un regalo. Y puso esta piedrita en mis manos, como verdosa, azulada, y me dijo, intégrala. Y yo la integré y entendí que ahora estaba completo. Hace unos años previos, yo en una meditación, fue esto, en una meditación, yo había hecho un acuerdo con un ángel para hacerle un favor a alguien. El ángel me pidió, dame 6 meses de tu vida en la tierra a cambio de este favor. Entonces yo le dije al ángel, perfecto, si me concedes esto para ayudar a esta persona, ya. Entonces el ángel aparentemente se llevó mis 6 meses de vida, no sé ni cómo lo habrá hecho, pero
me permitió pasar y hacer mi trabajo y regresar y ayudar a esta persona. Pero ahora, frente a esta situación, era como que la pandemia nos había golpeado globalmente. Y yo honestamente pensé que este año yo me iba del planeta. O sea, era una sensación desde el inicio del año. Pero frente a la presencia de Miguel, o sea, en el momento que él tocó tierra, los cuervos se callaron en ese momento y se fueron. Y en ese instante la luz lo cambió todo. Y el regalo que él me estaba haciendo de devolverme mis 6 meses de vida era al mismo tiempo hacerme pleno. Estoy completo otra vez, ¿no? Y ya no había necesidad de pagos, me había devuelto todo. Y entonces, yo me sentía bien, pero entonces le digo a Miguel, yo sé que tengo que llevar al grupo para una iniciación a las cascadas. Entonces le digo, tengo que hacerlo después, va a haber iniciaciones para ellos. Y el ángel me dice, ahora. Pero su voz era como si fuera un trueno, o sea, yo sentía como que, como si fuera una imposición casi, pero amorosa al mismo tiempo. Y entonces de inmediato yo solté, abrí los ojos y me fui al grupo y empecé a colocarle las manos. Yo no sabía qué iba a pasar, pero iba a haber una recepción. Entonces les puse las manos así, el ángel extendió y era como si pasara una brisa encima de todos y en ese momento aparecieron las piedritas en las manos de todos y entonces empecé a integrarlos uno por uno. Y los 50 y tantos de los que estuvieron ahí, nada más una persona no quiso recibirlo, como que se asustó. Pero los demás sí. Y a todos se les integró. Y los que no los integré yo, los integró mi amigo Luis. Y fue muy, muy interesante sentir eso, porque yo nunca había trabajado con ángeles o arcángeles. Esta era la primera vez que pasaba esto. Y yo sentí que como que su energía al llegar a través de este portal del león estaba anclando la posibilidad de corrección para lo que había ocurrido en este año. O sea, no hay devastación, esto no es el exterminio de la humanidad, esto es el potenciar nuestra genética y la llegada de la luz lo cambia todo. A partir de ahí las cosas empiezan a mejorar. Entonces las cosas van a mejorar, van a cambiar. Y ya no había necesidad de que nos muriéramos en este año o que nos fuéramos definitivamente. Y ¿qué más acerca de esa experiencia? Que mi amigo Luis Fernando Mostajo también, con sorpresa, ha estado viviendo experiencias con el Arcángel Miguel en sus viajes por Europa. Y luego también me entero de que una amiga, Mari, que fue a la experiencia, Mari nos escribe a todos en el grupo y nos comentó de que ella, regresando de Shasta, había revisado las claves de Enoch y había encontrado un pasaje de las claves de Enoch, este libro canalizado en los 70s también, donde se dice que el Arcángel Miguel está encargado de pasar los patrones de luz que corrigen nuestro ADN para el nuevo tiempo, y que esa corrección la hace a través de estos cristales que entrega en las manos y que se integran en el plexo frontal. Entonces, claro, nosotros le llamamos cristales crísticos, el cristal frontal, cristal de luz, lo que sea, pero bueno, se integra igual en la frente. Y eso fue lo que se vivió en Shasta en agosto de este año. Gracias, Enrique. Muy interesante. ¿Alguien quiere hacer alguna otra pregunta o algún comentario? Enrique, una consulta. ¿Esos cristales que recibieron tienen que ser a partir de este año en adelante, o las personas que han recibido cristales en años anteriores es lo mismo? ¿O estos son diferentes? No hay nada diferente acá, es la misma iniciación. Desde la perspectiva de Miguel no hay tiempo, así que cada vez que se han recibido los cristales 10 años atrás o 10 años adelante, es la misma iniciación, es la misma luz, es la misma impronta que corrige nuestro ADN. Entonces no hay separación acá, es la misma iniciación de lo que llamamos cristales crísticos, si quieres. Una pregunta, agradeciéndote, Enrique, por tu compartir. Está bien interesante. Es con relación a los ángeles que tú acabas de comentar. ¿Tiene alguna relación con los guías? Y otra cosa, hablabas del avance a nivel personal. Muchos nos estancamos en el tiempo, ¿no? Quizás eso ahora ya no se tiene que dar. O sea, tenemos que actualizarnos en el tiempo, ¿es así? ¿Actualizarnos en el tiempo, dijiste? Sí, porque tú hablabas del plan cósmico que prácticamente tiene que ser modificado, ¿no? Es lo que hablabas, ¿no? O sea, hay ciertas cosas que están muy interesantes, pero para mí todavía no las tengo claras, ¿no?
Entonces, por eso quisiera que me ordenes con relación a lo que has compartido. Bueno, no es actualizarnos en el tiempo, porque el tiempo, conforme se vaya distorsionando y desapareciendo, nos alinea sí o sí. Es como que nos empujaron a todos a la piscina y ahora los que sabían nadar van a nadar y los que no sabían van a aprender. Entonces, más bien, lo que tenemos que actualizar es nuestro concepto, ¿no? Nuestra idea de cómo son las cosas. Tenemos que expandir un poco los conceptos para entrar en expansión de conciencia. Cuando se nos dijo que la institución de Rama se quebraba, se acababa, era porque literalmente el concepto Rama tenía que deshacerse para que saliéramos a un estado de mayor expansión. Y algunos le llamaron a ese estado misión humanidad. Eso suena mejor, sí. Tendríamos que entrar en ese estado. Pero todavía queda un ego de Rama, un ego de tratar de contener la información secreta de que solamente yo manejo esta idea, de que solamente nosotros y el plan cósmico. Eso no existe. Eso y no existe. El plan cósmico es una metáfora. No es una revisión real del tema. Otra vez, el niño de 3 años le pregunta a su papá qué es el orgasmo y el papá no le puede explicar lo que es el coito ni lo que es realmente lo que ocurre ahí. El papá le habla de flores y abejas porque eso es lo que el niño puede entender. Bueno, el plan cósmico que se nos contó es lo que podíamos entender en ese momento dado. Cuando yo he tenido experiencias con los guías y les pregunto acerca de eso, les digo, ¿esto que me están diciendo es lo real o es una historia que yo puedo comprender? Y los guías por lo general dicen, es una historia que puedes comprender ahora. Un día te tocará entender un poco más. Está bien. No me cierro. O sea, está bien. Me abro. Me sirve la historia. Y puedo continuar avanzando, pero me doy cuenta de que es una historia, es una metáfora. Claro. Por eso Cristo hablaba en parábolas, porque era muy difícil que entendieran realmente. Él tenía que contarnos historias para acercarnos a la verdad. Eso es todo lo que puede hacer el lenguaje. El lenguaje ha sido diseñado para describir la experiencia de la tercera dimensión. No podemos pretender que el lenguaje nos va a abrir una puerta real a la cuarta. No es el lenguaje lo que lo va a hacer. Es nuestro estado de conciencia, cuando quiebre con el lenguaje mismo. Entonces, si me dices de ángeles y guías, yo en algún momento pensé que quizás los guías habían sido vistos como ángeles en el pasado, porque también, claro, en presencia de los guías uno siente un respeto, una sensación de venerarlos, de admirarlos como hermanos mayores. Pero en presencia de Miguel, te digo que son diferentes, en el sentido, si quieres, como de rangos. Desde nuestra perspectiva, son como jerarquías de diferentes niveles, ¿no? No digo que sean mejores o peores, no se trata de eso en absoluto, pero son diferentes categorías de seres. Entonces, por ejemplo, con los guías, cuando ocurren las experiencias de contacto, por lo general ocurre uno a uno. Rara vez ocurre un guía parado frente a 12 personas. Muy extraño eso. Y que se comunique así directamente. En la experiencia de uno a uno es muy posible. Sin embargo, cuando llegan los ángeles, bajan y para todos. O sea, todo el grupo que estaba ahí sintió la presencia de Miguel. Algunos entraron en llanto, otros entraron en gozo, otros sintieron alas sobre sus cabezas. Un amigo iraní que se llama Bajit, él no tiene referencia de ángeles en su tradición, pero él me dice, yo vi una columna de luz y un guerrero dorado que salió de la columna. O sea, no tienes que tener referencia de ángel para ver eso. Entonces, ¿es esto una experiencia cultural o es algo más? Aquí ya quebramos con los patrones culturales. Hay una presencia de luz que realmente se presentó ahí para modificar nuestra percepción incluso. Entonces, creo que para entender quizás deberíamos todavía considerar la posibilidad de jerarquías de luz. Pero la verdad es que cuando tú estás en comunión con la luz, ya no hay jerarquías, porque todo es la luz. Pero mientras estamos aquí en la tercera, todavía podemos entenderlo como franjas, ¿no? Claro. No, pero también esta vibración que tenemos hasta después de este eclipse que se va a dar el día 14, la vibración a nivel de las personas está bien alterada, ¿no? O sea, hay cosas y momentos que están pasando, ¿no? También hablabas del karma, ¿no? Para tú no crees en el karma, ¿no? O sea, tu punto de vista es muy diferente a otros que siempre nos dicen, ¿no? Estás pasando esto porque es a nivel karmático, ¿no? Y,
y tú hablaste de otra perspectiva. Claro. Pues, ¿sabes por qué, Adeli? Porque el amor trasciende al karma. Entonces, yeah, el karma vibra en una frecuencia, pero si tú vibras más alto, el karma no te puede tocar. Claro. A ver, digamos que yo robé a alguien, ¿ok? Y digo, mi conciencia se siente en tanta culpa que necesito pagar por eso, entonces inconscientemente me pongo en situaciones donde yo pierdo y pierdo dinero, me roban, y de esa manera siento que estoy pagando. Y claro, digo, es el karma. Pero en realidad, yo no estoy siendo castigado por los señores del karma. Es mi conciencia de haberme equivocado lo que me castigo. Ahora, pero si yo vibrara en amor ahora, si yo empezara a ayudar a todos, a la gente que ha perdido, los ayudo a restablecerse, a mejorarse, a sanarse, a conseguir, a enriquecerse, ¿qué va a ocurrir? Que eso, por lo que yo me sentía culpable, se ha eliminado. Porque ahora estoy actuando el bien de manera tal que vibro en el amor, que es superior al karma. Entonces ya no puedo ser tocado por eso. Entonces, por eso no creo en el karma. Digo, cada persona puede elegir creer en lo que quiera, pero prefiero creer en el amor, ¿no? Si me hablan de causa y efecto, yo digo el padre como causa, la fuente de vida, la divinidad como la causa, el hijo como su efecto. Cristo es el efecto de Dios. Tú y yo somos el efecto de Dios. Y no hay nada más que esa relación de causa-efecto. Esa es la única relación de causa-efecto real. Todas las demás son ilusiones proyectadas por nuestra propia mente y por nuestra culpa. Muchas gracias. Te agradezco infinitamente porque ojalá que lo hayan grabado, porque hay puntos que son muy interesantes. Te agradezco infinitamente. Un gusto, amigo. ¿Enrique? Una pregunta, Enrique. Habla Edwin. ¿Qué tal, Edwin? Sí. ¿Escucha? Sí. ¿Sí me escuchas, Enrique? Sí. ¿Aló? Sí, hola. Sí, Edwin. Ya, recordando el Grupo Armonía del año 89, quisiera saber tu experiencia que tuviste cuando hubo ese centro contundente en julio del 89 y cómo fue lo de tu cristales de cesio. ¿Qué experiencia tuviste? En esa ocasión, claro, habíamos sido invitados a un grupo pequeño y de pronto nos dimos cuenta de que llegó un grupo enorme, como de 200 personas, creo. Y luego vinieron las comunicaciones. Estábamos con los ojos cerrados, con el grupo grande. Los instructores nos habían dicho que mantuviéramos los ojos cerrados, pero yo siempre era muy desobediente, entonces estaba mirando a todos lados y de pronto he visto esta sombra que se movía encima del grupo, masiva, y pasaba muy rápido, y de pronto se ha detenido encima de nosotros y ha encendido su fuselaje y era como una especie de boomerang, como si fuera un boomerang, y en toda su estructura habían puntos de luz y esta cosa se camuflaba perfectamente bien con las estrellas del fondo. Y solamente cuando se movía, podía yo ver en su contorno, había como vapor, parecía como vapor, pero una cosa masiva, como si fueran tres bloques de casas juntos ahí. Y sin embargo, no hacía ningún ruido. Eso me aterró, me llenó de terror ver una cosa tan masiva que no hiciera ruido. No me imaginaba qué clase de motor tenía eso. Pero se ha movilizado y luego se ha ido. Y yo en ese momento ya he visto que venían a indicarnos de dónde iba a ser la iniciación, porque de reojo yo vi como que esta cosa al moverse proyectó un haz de luz y bajó esta columna de luz, tocó tierra, que yo pensé que era como un láser que iba a reventar en el suelo, pero al momento de tocar tierra no hizo ruido tampoco. Y se encendió el suelo como si fuera una especie de luminiscencia y yo veía la luminiscencia en el suelo, pero no veía ningún domo, ninguna cosa así, que siempre describían de esa manera a los Sendras. Pero luego ya vinieron los instructores a llevarnos en grupos de siete, ¿no? Entonces, fuimos para allá, y recuerdo que conforme avanzaba yo caminando, vi que encima de esa luminiscencia había como una nubecita. Si bien el cielo estaba despejado, no había nubes, en ese lugar había como una nubecita concentrada. Pero cuando empezamos a acercarnos a la nubecita y llegamos al círculo donde nos íbamos a parar, ya no había la nube, o por lo menos desde nuestra perspectiva ya no se veía. Y yo miraba arriba y veía que había una luz pulsante que se apagaba y volvía a encenderse y ya nos pusimos con las manos extendidas, los instructores iban pasando, integrándolas y yo sentía como que a mí no me pasaba nada. Bueno, fue como que entré en un estado de arrepentimiento, pensando que de repente no me había preparado bien, porque veía que estaban integrando a los demás, cuando de pronto he sentido como que los dedos me empezaron a vibrar, empezaron a temblar, empecé a sentir peso más en una mano que en otra, y creo que fue Edwin,
que se me acercó y me puso las manos juntas y ya me lo integró y entré en una taquicardia, el corazón empezó a latir violento y sentí esta sensación de expansión, de tranquilidad, una experiencia muy, muy bonita. Más o menos así fue esa experiencia en julio, es lo que recuerdo, Edwin. No sé si soy... Te cuento que, ¿sabes? Yo iba a entrar al Senda con Juan Vázquez, como no había hecho ayuno, la energía tan fuerte me tumbó, me sentía mal, yo no entré a la experiencia, o sea, la experiencia la dirigieron Julio Salas con Juan Vázquez. En los el apoyo de, ¿quién me integró? Julio, Juan Vázquez y Antonio Sánchez estaban como instructores, ellos fueron los que dirigieron, y Miguel también, ¿no? Miguel Morales, ellos cuatro. Julio es karateca, ¿verdad? Claro, Julio Salas, que es psicólogo, hace constelaciones familiares, sí. Él fue el, también. Él fue el Julio Salas. En el momento de integrar, lo hizo bien fuerte, me acuerdo, y la taquicardia, se me salieron los cristales por atrás. Dime, ¿y en Marcahuasi, una experiencia importante? Fueron a Marcahuasi y yo no pude ir. Ah, ¿te acuerdas, sí. A Marcahuasi? ¿Con quiénes fuimos? ¿Con Renzo, Hilda? Creo que fuimos. Creo que sí, con el grupo sí, Fraternidad. Creo que fue. El grupo Fraternidad, sí. Y mitad-mitad fueron, pero mitad-mitad de los grupos. No recuerdo bien las experiencias que se vivieron ahí. Bueno... Para mí, mi tu experiencia... padre fue también, creo que tu padre fue también, ¿no? Sí, de hecho, perdimos porque mi papá estaba con el mal de altura, y yo lo subí a un burrito y el burro se lo llevó arriba, y la señora que lo había llevado me dijo, pues ya está cerca, ¿no? Pero para ellos cerca es otra historia. Entonces, en el burro se llevaron mi bolsa de dormir, mi ropa, mi linterna, la comida, todo. Entonces, yo asumí que estaba cerca, pero la noche me agarró ahí en medio de la ladera de la montaña. Así que pasé toda la noche perdido, me caí por unos cactus, una desgracia, todo. Mi autocontrol fue esa noche, esa fue la experiencia que más recuerdo de ese viaje a Marcahuasi. Ya, gracias, gracias. De repente Renzo se acuerda, lo veo que está por ahí, Renzo también fue. Que hable, que cuente algo, gracias. Gracias. Hola, buenas noches con todos. ¿Qué tal, soy Renzo de los grupos de Lima. Sí, habíamos ido el grupo Armonía, algunos miembros del grupo Fraternidad. Esto fue en octubre del año 89, y claro, una parte del grupo, o la parte principal del grupo, fueron adelante, fueron junto con los burros que iban cargando las cosas, y todos los que tenían buen paso iban con ellos, ¿no? Entonces, nos íbamos quedando atrás, algunos que íbamos a pie, ¿no? Y poco a poco, los tres que íbamos más rezagados, nos quedábamos muy atrás. Dos de nosotros se sintieron mal por el mal de altura, bueno, el malestar propio pues de la atmósfera de menor oxígeno. Entonces íbamos descansando, íbamos avanzando despacio hasta que llegó un punto en el que nos tuvimos pues ya que quedar a descansar más porque ya el malestar iba aumentando. Pero lo que sucedió fue que nos agarró la noche y buena parte de las cosas, de lo que llevábamos, bolsas de dormir, carpas, se lo habían llevado los burros, y teníamos muy pocas cosas con nosotros. Nos quedamos solamente tres personas, Enrique, Hilda y yo, ya al final, ¿no? Perdidos. Y tampoco no teníamos linternas. Entonces, Marcahuasi, a la altura que está, se pone muy frío en las noches, ¿no? Y sin linterna para poder guiarnos, y en el ascenso se hacía cada vez más peligroso seguir subiendo, porque pues uno podía caerse, pues desbarrancarse, caer por el abismo, y caminando pisamos cactus, ¿no? Atravesaron las zapatillas, llegaron hasta la planta de los pies, pero felizmente no fue algo tan grave. Fue dolorosa la experiencia, intensa, pero no fue grave. Tuvimos simplemente que cobijarnos con lo que teníamos a la mano, por ahí alguna frazada, las casacas que habían a las manos, y dormir en el borde de la, o sea, sobre la montaña en donde estábamos. Y esperar con paciencia a que amaneciera, mientras se iban recuperando el malestar que sentían los otros dos hermanos. Bueno, cuando ya amanece y aclara, pues el frío era muy intenso, muy, muy intenso. Pero bueno, ya había luz, podíamos llegar a la montaña, y nos dimos con la sorpresa pues, de que subimos unos 15, 20 metros, y ahí estaba la meseta. Habíamos dormido a escasos 20 metros de la misma meseta. El malestar había bajado, ya nos encontramos con todo el grupo, pero bueno, el grupo por la dureza del lugar, la dificultad de la meseta, decidieron regresar ese mismo día, ¿no? El mismo día que estábamos nosotros llegando, ya al atardecer íbamos a regresar. Los planes originales se han quedado 2 días, pero al final se decidió regresar ese mismo día.
experiencias intensas a nivel místico, esotérico, de contacto. Hubo alguna recepción de comunicación, si mal no recuerdo, que recibió Víctor Benítez, ¿no? Pero fueron más experiencias, bueno, de tipo turístico, ¿cómo se llama? Algunas experiencias mentales. Algo interesante fue que en varios de nosotros ocurrió de que mientras íbamos subiendo desde Santa Eulalia en los camiones hacia arriba, hacia San Pedro de Casta, escuchábamos en nuestra mente mantralizaciones. Pero bueno, la escuchábamos, no, pensábamos que era en la mente, pero lo escuchábamos como si lo escucháramos en los oídos. Y eran pues la tarde, era de tarde, y escuchábamos a la distancia que mantralizaban Rama, que mantralizaban Om, ¿no? Pero varios de nosotros simplemente al escucharlo pensábamos que era imaginación nuestra. Pero luego consultando, preguntábamos entre nosotros, descubrimos que varios se habían escuchado de manera muy clara, como si lo escucháramos con los propios oídos, como si hubiera un grupo gigante, pues, que mantralizara, ¿no? Gigantesco, y se escuchara a través de las montañas, ¿no? Pero simplemente ocurrió eso de forma espontánea. Eso básicamente, para no extenderme más, Enrique, quiero hacerte una consulta. Sí. Mencionabas que en los cristales crísticos tienen la función de corregir el ADN. Quería consultarte en qué sentido. Quería aprovecharte que me expliques un poco en qué sentido. ¿Corrige información, no sé, errónea que puede tener el ADN que trae de los ancestros? ¿Algún daño en información del ADN por los cambios planetarios? ¿En qué sentido tienes más información al respecto? ¿De qué manera corrige el ADN? Mira, te lo voy a decir de manera intuitiva, ¿no? Hace un rato yo mencionaba que cuando estaba en esta expansión de la conciencia, yo sentía que el origen de todo esto era la mente, y todo lo que existe en la materia es una emanación de la mente, pero al mismo tiempo la materia ahora tiene esta cualidad de conciencia, ¿no? No ocurre nada en el plano de la materia que no ocurre en el plano de la mente también. Entonces, cuando viene este virus, el 2020, y todos nos asustamos, obviamente, pensando en nuestros familiares de la tercera edad, en la posibilidad de contraerlo, en las consecuencias de esto, claro, todo el mundo se asusta, pero la verdad es que el virus es un filamento de RNA, y es un filamento que lo que hace es básicamente darnos información de otras especies. Dicen que ha pasado por un pangolín, que ha pasado por un vampiro, y ha llegado a nosotros los humanos ahora. Bueno, no es la primera vez que ocurre. En los 90 se estudió el genoma humano, y se ha encontrado que en no sé cuántas veces ha sido impactado el ADN humano por información de otras especies a través de los viruses. Y esto nos ha permitido evolucionar. Por ejemplo, cuando todavía no éramos humanos, cuando éramos un animalito de estos que había sobrevivido al impacto meteórico, vivíamos en madrigueras escondidos, parece ser que este animalito incluso ponía huevos. No era reptil tampoco, y era mamífero, pero todavía ponía huevos. Y esta cosa parece ser que fue impactada por un virus que permitió la formación de la placenta. Entonces ya no había necesidad de la cáscara y el huevo, sino que el embrión podía gestarse hasta cierto momento dentro del vientre materno para luego ser expulsado y ya ser amamantado. Bueno, esto ocurrió por el impacto de un virus. Si ese virus no hubiera impactado de esa manera la genética de ese animal primitivo, nosotros no seríamos humanos ahora. Nunca hubiera pasado. Lo que digo es que los viruses llegan para crear una especie de potenciación, o sea, modificarnos, corregirnos y adaptarnos a las nuevas condiciones. Ahora, si esto ocurre en el plano físico, ¿qué ocurre en el plano espiritual o mental? Pues ocurre la llegada de Miguel, que ahora te entrega esta cosa que es como el programa de luz para ese virus. Es como la impronta de energía que te garantiza que no vas al exterminio, sino solamente a la corrección. Quizás es una manera de entenderlo desde nuestro punto de vista, pero yo digo que la conciencia es inherente a la materia, porque la materia es expresión de la mente, y si estos seres vienen de ese universo de pura mente, si este arcángel Miguel viene de ese espacio, entonces viene un poco a ser la programación de la información genética que se está dispersando a nivel global. Entonces yo sentí que eso era, o sea que su presencia ahí era la garantía de que estábamos siendo programados de manera adecuada. ¿Sí? Más o menos para tratar de entenderlo así. Ok, gracias. Una consulta adicional, estaba pensando yo que quizás pudiera servir un poco a todos. Si tú nos comentas que en la experiencia de 4 días en cuarta dimensión,
¿qué es lo que te ayudó a diferenciar o te dio la seguridad de que estabas viendo una experiencia y no que te estabas rayando, alucinando o volviendo loco? ¿Qué es lo que te permitió así estar seguro que estás viendo una experiencia real? Habían instantes en los que yo podía reconocer cómo de manera espontánea podía sentir los sentimientos, las emociones, los pensamientos de la gente. Entonces era demasiado natural como para yo ignorarlo y era total, o sea, no era como que yo me estaba imaginando lo que la otra persona pensaba, yo estaba pensando junto con esa persona. Ya no había la barrera de mi ego cerrándome a la comprensión de lo que había en esa otra mente, sino que nuestras mentes eran una. Y esto podía hacerlo con todos. O sea, yo caminaba por las calles y yo era toda la gente que veía. Y también podía anticiparme a eventos cercanos en el tiempo. Entonces, eso me permitía ver que mi visión no estaba restringida al cuadrante espacio-temporal de la hora, sino que mi ahora se había extendido a otras áreas. No era un sentimiento de jactancioso, de poder, era más bien el reconocimiento de mi verdadero ser. Y era tan total, tan abrazadora la experiencia que ya no me permitía dudar de eso. O sea, era como aceptarla, está pasando. Y es más, ni siquiera hablaba de eso. En esos 4 días no hablé del asunto con nadie, solamente lo experimenté, lo viví. El cierre de esa experiencia, por ejemplo, yo había meditado por la noche sintiendo que mi mente ya se hacía cada vez más lenta. Y de pronto he visto a una muchacha en las playas de Lima. La habían violado, la habían abusado y estaba ella mal y estaba agonizante. Y yo en ese momento, asustado, desesperado, agarré el auto de mi papá, eran como la 1 de la mañana y me fui a las playas a buscarla. Y busqué por varias playas y no la encontré y el amanecer me agarró ahí llorando y yo decía, pero ¿qué pasó? O sea, mi percepción se ha distorsionado tanto que ni siquiera pude determinar cuándo en el tiempo estaba ocurriendo esto para ayudarla. Me regresé con esa frustración, con ese sentimiento de pesar, de que no tenía control ya de nada. A los días en el periódico apareció la noticia de que una chica la habían abusado y habían dejado su cuerpo en la playa. Y era todo el sentimiento de que de verdad podía haber cosas que no estaban en la línea temporal usual, ¿no? Y que, puesto que esto era así, existía otra realidad donde podíamos funcionar con una conciencia más amplia. Entonces, eso ya no me dejaba dudas de que realmente esa posibilidad existía y que no estaba tan loco. Y por último, si estaba loco, era tan grandioso, tan glorioso, que estaba bien estar loco. Entonces, ya. Ok, Coti, gracias. Gracias. A ti, hermano. Enrique, ¿y qué es el o sea, cómo podríamos definir a la conciencia o en todo caso al despertar de la conciencia, ¿no? De acuerdo a lo que has venido experimentando y compartiéndonos? Mira, voy a dar un concepto medio espiritual del asunto, ¿no? He sido muy mental en toda la expresión de esto, pero cuando hablamos de conciencia, y quiero que escuchen esto y que traten de sentirlo, ¿okay? Para que vean la veracidad de lo que voy a decir. La conciencia es el conocimiento del alma. En el momento que fue creada a imagen y semejanza del creador, de la fuente. Esa alma fue llenada de ese conocimiento y es total, es todopoderosa y está en conocimiento de todo. Entonces la conciencia es el conocimiento del alma. Ahora, cuando nosotros nos acercamos a romper con la ilusión de este mundo, con la dualidad de este mundo, estamos regresando al conocimiento original. Y en ese sentido es que decimos, estoy haciendo conciencia, o estoy creciendo en conciencia. En realidad estás recuperando lo que eras en el origen. Entonces la conciencia es en realidad el conocimiento del alma, o es la única forma como puedo describirla. Una pregunta. Sí. ¿Has tenido en tu vida un proceso bastante interesante de conexión contigo mismo, de contacto con ángeles, con guías? Estamos pasando momentos en la Tierra aparentemente de mucha importancia,
de pandemia y de un tránsito en este cambio dimensional. De todo esto, esta experiencia de tu vida y de estos encuentros, ¿qué nos podrías decir el resto que estamos acá compartiendo contigo ahora como un mensaje? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? ¿Qué es lo que se requiere ahora en el planeta? Yo diría que no tengan temor, no sientan miedo. El miedo es lo único que puede frenarnos y al final de cuentas el miedo no es real. Y en el final de nuestros días lo único que muere es el miedo. Así que no deberíamos asustarnos. Lo que tenemos que hacer más bien es darnos cuenta de que no existimos de manera individual, sino que existo en la experiencia de mis hermanos. Y que en la medida que yo esté dispuesto a facilitar la vida de los demás, a ayudarlos, a sostenerlos, a guiarlos, en esa misma medida yo descubro que estoy siendo guiado, sostenido, llevado de la mano, de retorno a la fuente, a Dios. Entonces, no tengan temor, estamos siendo guiados, tengamos la disposición de guiar a otros. Muy bien, interesante. ¿Alguna otra consulta? Sí, Enrique, quisiera hacerte una consulta acerca de todas estas energías que están llegando a la Tierra. O la resonancia Schumann, ¿tú crees que esto afecte al ADN o al ser humano en algo? Sí, claro, la resonancia Schumann ya se ha probado que está acelerando y tiene picos de 50 Hz y hasta más últimamente. Entonces, si comparamos la resonancia Schumann con el pulso cardíaco, vamos a decir que la Tierra está teniendo una taquicardia, ¿no? ¿Y por qué la Tierra estaría experimentando un ataque de pánico? ¿Qué es lo que le está pasando a la Tierra? Bueno, pues está pasando por una agitación, un tránsito. Quizás es lo que llamábamos el famoso parto planetario, ¿no? Estamos a punto de entrar ya en la nueva era de Acuario y ahora de forma real. Correcto. Entonces, obviamente estamos abandonando un ciclo, una manera de existir en el vientre materno, dentro de la placenta, y ahora nos vamos a convertir en otra cosa. Vamos a salir al exterior. De haber pasado del ambiente acuoso de Piscis, vamos a pasar al aire, a Acuario ahora. Y es un tránsito importante. Y habla del uso de nuevos recursos. Entonces, ya no somos solo un corazón, ahora somos unos pies también desplazándose sobre el suelo. La resonancia Schumann nos acompaña en el proceso de cambio. No debemos asustarnos, estos cambios energéticos son parte de nuestro transitar por este plano y de nuestro corregirnos también mientras vamos transitando por aquí. Así que, como dije hace un rato, no hay que asustarse de eso, todo está bien. ¿Tú qué nos recomendarías? ¿Algunos ejercicios? O porque hay la gente está sintiendo síntomas con estos niveles tan altos de diferente forma, ¿no? Por ejemplo, a mí me causan algunos días sueño, muchas ganas de dormir. Sí, yo no creo que sea accidente que existan pues más de 300 millones de personas con depresión y otras tantas millones con ansiedad. O sea, todas estas cosas son expresiones del tránsito que estamos haciendo. Pero si ustedes están pasando por pánico, por miedo, reconozcan que el miedo es una ilusión. Y en lugar de darle por su lado huyendo, lo que van a hacer es ir hacia el miedo de cabeza y enfrentarlo para demostrar que es solo una sombra y que no hay nada que temer. Entonces, nunca jamás retrocedan frente al miedo, porque lo que están haciendo es alimentarlo. Más bien, caminen hacia aquello que parece doloroso y difícil, y prueben ustedes que es realmente posible sobreponerse, que tenemos la resiliencia como para ir más allá de la dificultad. El potencial está ahí, pero no se va a liberar a menos que nosotros lo liberemos caminando hacia lo que parece difícil. Entonces, movámonos en esa dirección. Es el consejo que les doy. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, Ignacia. Claro. Soy Ignacia. Entonces, quiero entender, o lo que entendí es que no tenemos que tener miedo con la vacuna. Interesante, ¿eh? ¿Tú qué crees? Bueno, yo hasta ahora le tenía miedo, así que no sé. Realmente me está cambiando toda la plataforma. Ajá. Te cuento algo. Hace unas semanas atrás experimenté síntomas que parecían del COVID. Entonces, yo pensé que a mí ya me había dado porque a inicios de la pandemia yo tuve unas fiebres muy fuertes, probablemente fueron un resfriado regular. Yo dije, de repente ya me ocurrió, de repente ya viví.
Sin embargo, en esta ocasión, pues vinieron síntomas otra vez, entonces fui a hacerme el test y te meten un hisopo por la nariz y sacan muestras de mucosidad y luego hacen el examen y luego te dicen, ¿no? Bueno, ahora están diciendo de que en realidad esa es la vacuna, que el famoso test es la vacuna, que en ese hisopo en realidad hay información nanotecnológica que está siendo insertada directamente a la cavidad sinusal para ir al cerebro, y que en realidad ya estamos vacunados todos los que nos hemos hecho el test para saber si tenemos o no el COVID. Entonces, ¿y qué tan peligroso es hacérselo? ¿Entonces quiere decir que volvió a tener el COVID o qué? No, el test salió negativo. O sea, yo nunca he tenido el COVID. Sí, pero hay gente que le hacen por ejemplo, mi hija tiene el examen todas las semanas, porque por el trabajo que se lo piden. A mi hijo también, al presentarse a trabajar, también le han hecho el test. Ellos quieren que yo me lo haga y yo realmente me rehúso a hacerlo. Ignacia, pero ahora... No sintamos temor, no sintamos miedo. Yo recuerdo cuando ocurrió el incidente del virus H1N1, creo que era la fiebre porcina aquí en los Estados Unidos, sí. Se daba obligatoriedad en relación a la vacuna. Todos tenían que ponérsela. Y yo dije, todavía no, me voy a esperar. Entonces esperé, pasó un mes, y lo que ocurrió es que hubieron tantos casos de personas afectadas en su sistema nervioso, haciendo reportes y metiendo los casos en corte, que tuvieron que cancelar la obligatoriedad de la vacuna. Y pienso que eso mismo va a pasar también con el tema del COVID. Pienso que van a haber tratamientos alternativos en base a anticuerpos y que van a ser mucho más efectivos que las vacunas. Pero mientras tanto, yo diría que tomemos esto con pinzas, ni nos asustemos, ni tampoco estemos pro eso, porque realmente tienen que haber mecanismos de curación mucho más efectivos y rápidos que la vacuna, y ya vienen. La era de Acuario habla de un desembalse de información positiva, que nos va a ayudar a elevarnos en conciencia, elevarnos en vibración, pero sobre todo a tener más recursos. Así que no nos asustemos, ya estamos a las puertas de Acuario, faltan unos días, y las cosas van a cambiar de manera dramática y muy positiva para todos. Así que no se asusten. Muchas gracias. De nada, un gusto. Así que, ¿habías escrito algunos libros también, aparte de este que mencionaste hace un momentito? Sí, de hecho mi primer libro fue un poco desde la versión Rama, se llamó Hercólogos y el final de los tiempos. ¿De qué trata? Bueno, el final de los tiempos. Había todo un rollo acerca de Hercólogos en la década del 70, parte del movimiento gnóstico cristiano universal que hablaba de la destrucción del planeta para el inicio del milenio y toda esta historia. Pero yo en la experiencia de Rama siempre estaba preguntando a los guías y la respuesta siempre era que no iba a ocurrir nada de eso, que no iba a pasar. Entonces, básicamente ese libro es la versión esperanzada de por qué no deberíamos temer a la caída de un meteoro o el impacto o el problema de un planeta acercándose al nuestro. Estábamos siendo asistidos, ¿no? Todo ese libro habla acerca de la experiencia de estar siendo asistidos por jerarquías de luz, por seres de otras realidades. El segundo libro fue Yo viví 4 días en la cuarta dimensión, donde hablo de esta experiencia que les narré ahora, pero en extenso, con detalles y todo eso. El tercer libro tituló El mapa del gran tesoro, que es un libro un poco de motivación. Ya no habla de nada de metafísica, sino hablo desde la perspectiva de lo que es la programación neurolingüística y 7 pasos que podemos usar para alinear nuestra mente con el propósito de lo que queremos alcanzar. El cuarto libro oficial ha sido Lo que pienses cosecharás, que es este material, que es más un compendio de espiritualidad. Es una guía al despertar espiritual. Entonces, esos son los libros que tengo publicados por ahora. Están algunos en Amazon, otros están en lulu.com, pero no los tengo físicamente nunca. Están ahí para los que quieran adquirirlos online. Así que ya saben todos. ¿Alguna otra pregunta? Una pregunta, por favor. Gino, una pregunta. Gino, ¿escuchas? Sí, sí. Enrique, tengo entendido que estuviste sin comer como 6 meses, meditando solamente y con prana. ¿Es cierto eso? Es totalmente falso. Fueron 2 años en realidad. ¿Cuánto has ahorrado? Mucho, pero te cuento que esa experiencia ocurrió porque ya estaba yo fallando en mi sistema, mi aparato digestivo estaba fatal. Yo estaba con mucho sobrepeso, pero con una digestión pésima.
y pues nada, ningún tratamiento me ayudaba. Y los doctores me hacían diferentes diagnósticos. Decían Helicobacter pylori, colon irritable, Crohn disease, me hablaron de todo. Y para cada diagnóstico era un tratamiento diferente. Pero resulta que por esos días, por accidente, conocí a un yogui de India que se llama Ira Ratan Manek. Y Manek a ese tiempo ya había estado por 16 años sin comer alimentos sólidos. Él solamente se alimentaba, decía él, de líquidos y luz solar. Era el ejercicio de lo que llaman sun gazing, le dicen en inglés. Surya yoga, le dicen en India. El surya yoga es el yoga solar, es el yoga del sol. Entonces, te enseña básicamente cómo asimilar la energía solar viendo al sol en determinada hora del día y haciéndolo en espacios que van incrementándose, ¿no? En tiempos que se incrementan, aumentando de 10 segundos en 10 segundos cada día. Entonces, lo ideal es empezar con 10 segundos, al día siguiente 20 segundos, al otro día 30, y así vas aumentando hasta llegar a los 44 minutos. Más o menos a los 9 meses de haber empezado, deberías haber llegado a 44 minutos, que es la capacidad máxima de tu cerebro para recibir energía solar directamente por la retina, por los ojos. Aprendí la técnica de él, me asesoré con él, lo practiqué por casi año y medio hasta llegar al punto en el que ya sentí que me estaba nutriendo tan bien de la energía solar que podía dejar de comer alimentos sólidos. Entonces empecé a darle a los líquidos y sí me mantuve por unos meses con agua, pero luego le adherí buttermilk, que es una leche pesada, es como si fuera casi un yogur, eso con agua y luz solar, y me mantuve así por 2 años. Claro, cuando llegaba mi mamá, pues mi mamá quería hacerme jugos de frutas, quería licuarme hasta la carne, ¿no? Pero yo decía, no, mamá, estoy tomando esto, nada más. Pero sí era un proceso de limpieza y de conexión con otras energías, porque al mantenerte en ese estado de tanta sutileza, o sea, es como que tus sentidos se amplifican, ¿no? Y empiezas de pronto a tener espontáneamente experiencias de telepatía, a tener percepciones de conexión con la energía de la Tierra. O sea, puedes sentir el movimiento de la Luna. ¿Cómo va a ser eso? Pero puedes sentirlo. Pues las fases lunares es como que están rigiendo ahora tu cuerpo, porque tu cuerpo es más agua que cualquier otra cosa. Y tú lo puedes sentir cuando no estás alimentándote tan denso. Una serie de percepciones psíquicas que se activan, memorias de otras experiencias de vida. Todo eso pasa, sí, cuando estás haciendo esa práctica de mantenerte, ¿no? A través de energías más sutiles. Pero mi intención era quedarme 7 años en ese estado. Porque yo decía, si en 7 años se cambia por completo incluso mi esqueleto, porque todas las células de tu cuerpo están regenerando, entonces en 7 años yo voy a hacer qué cosa, ¿no? Fotones, ¿en qué cosa me voy a convertir? Pero en los primeros 2 años se dio una distorsión completa de mi vínculo con lo social. O sea, la gente no entendió. Como me habían visto bajar de peso, pensaron que me había puesto anoréxico. A mí me invitaban mucho a la televisión y a la radio, dejaron de invitarme porque pensaron que yo era un mal ejemplo, ¿no? Incluso los amigos ya no me invitaban porque yo no comía, pues yo iba a las fiestas, ahí me sentaba con la gente y bailaba y todo, pero como no comía, entonces debe estar enfermo, debe estar muriéndose. Incluso mi hijo pensaba que yo me estaba muriendo. Entonces, una relación de largo plazo de 11 años se terminó justamente por la tensión que se generaba por mantenerme yo en esta disciplina. Y me di cuenta que estaba quebrando demasiado con lo social. La conducta de no comer es totalmente antisocial porque toda la sociedad se ha organizado en base a la comida. Desde la antigüedad, o sea, nos sentábamos en torno al fuego para cocinar y tragar como vikingos y esa era la historia de la humanidad, ¿no? Y ahora de pronto este tipo dice que no come, pues. Entonces nadie lo quiere ni ver, o sea, y en 2 años me di cuenta de que no podía continuar con esto, digo, si quería seguir siendo social, así que abandoné la práctica, pero de vez en cuando me entra la nostalgia y me paro frente al sol por 15 minutos y asimilo todo lo que puedo, y después sigo comiendo chancho y no pasó nada. Ya. Yeah. Gracias. Gracias, hermano. Bien, chicos, si ya no hay otra pregunta, queremos darle las gracias a Enrique por tan buena disertación, por tanta experiencia que nos ha compartido ahora. Creo que Renzo, ¿quieres preguntar algo? Porque levantaste la mano. Ah, ya. Entonces, Enrique, queríamos más bien de pronto, más adelante, invitarte nuevamente, porque creo que hay algunos temas todavía que nos tienes que compartir.
Y bueno, mandarte un abrazo y agradecerte por la deferencia que has tenido con nosotros de compartir tus experiencias. Gracias, Gino. Yo contento. Gracias, Enrique. Gracias a todos. Yo encantado de haber estado aquí con el grupo, de haber compartido con ustedes. Siempre es bueno reunirme con mis raíces. Rama ha sido una experiencia muy importante de contacto para mí y creo que lo ha sido también para ustedes. Así que contento de reencontrarme con mis hermanos otra vez, con mis instructores, con mis amigos, mis hermanos del grupo. Muchas gracias a todos y hasta que nos volvamos a encontrar por aquí también, ¿ok? Un abrazo. Gracias, Enrique. Gracias. Gusto de verte. Gracias, Enrique. Muy bacán. Gracias a todos. También, Gino. Chao, gracias, Enrique. Gracias a todos, Gino, por participar. Ahí nos vemos. Hasta pronto. Gracias. Estamos en contacto. Gracias. Chao. Hasta luego. Bendiciones. Chao a todos. Gracias, Gino. Gracias, Milly. Chao.